Estimados docentes, muy buenos días, muy buenas tardes, estoy de día todavía. Muy buenas tardes, les saluda Harry Martel en representación de EDAPROSPO. El día de hoy, nuevamente tenemos un taller en vivo, un taller virtual. Disculpen más bien la demora, estamos empezando con demora, hemos tenido unas dificultades técnicas por aquí que hemos tenido que solucionar para que de esa manera la transmisión sea fluida. Hemos estado con problemitas de conexión con YouTube, así que por eso es que no habíamos empezado a tiempo. Las disculpas del caso, bueno, hay algunas cosas que escapan de nuestras manos y felizmente se ha podido restablecer la conexión con YouTube. Bueno, voy a compartirles el slider, la presentación del día de hoy, ¿no? Que corresponde al taller. El tema es cómo usar Zoom en tus clases en los EVA y CEPRO. Así que va a ser un taller bastante interesante, dado que Zoom es una herramienta que es bastante versátil, ¿no? Para el desarrollo de las clases. Sin embargo, pues a veces todavía quedan algunos truquitos bajo la manga con respecto al Zoom. Sabemos que muchos docentes ya utilizan el Zoom en sus clases, que desarrollan sus experiencias de aprendizaje a través del Zoom. Y bueno, es importante también conocer, pues, ¿no? Algunos detalles, digamos, un poquito más avanzados, ¿no? Por ahí que hay algunas nuevas herramientas que se pueden utilizar. Y en algunas ocasiones, pues, es importante también que esta información, pues, venga de algún profesional que sea experto, de repente, en el manejo de esta tecnología, ¿no? El día de hoy vamos a estar con Joshua Ventura, quien es especialista en redes sociales, en comunicación, en tecnología, y que nos va a estar deleitando, pues, con el taller del día de hoy, ¿no? Como les menciono, el taller se denomina cómo usar Zoom en tus clases en los EVA y CEPRO, ¿no? Para ello voy a estar compartiendo ahorita primero antes de darle el pase al ponente del día de hoy. Quiero confirmarle, ¿no? a los docentes que, bueno, ya las constancias han sido enviadas, han sido reenviadas en realidad, porque se han estado enviando de manera individual. Sin embargo, el día de hoy, en la madrugada, se han estado enviando ya todas las constancias en un solo bloque. Es decir, en un solo correo llegan todas sus constancias. Por favor, si tuvieran la amabilidad de revisar su correo electrónico en la carpeta de correos no deseados o en la carpeta de spam. Porque nuestro correo, como es un correo nuevo para su cuenta, es decir, como nunca antes les ha llegado un correo nuestro, o en todo caso nunca antes lo han marcado como contacto, entonces muy probablemente llegue a la carpeta de spam. Entonces es importante que puedan revisar esa carpeta de spam. Ahora, obviamente, si en todo caso no les ha llegado, me pueden escribir para que de esa manera yo les pueda enviar las constancias, ¿no? Todas las constancias las tengo almacenadas en mi computadora ya, porque me las han pasado, para que de esa manera yo pueda enviárselas a cada uno en el momento que me las soliciten, ¿no? A través de WhatsApp, como para que tengan la seguridad de que tienen las constancias. Ahora, obviamente, es mejor todavía si los mantienen en su correo electrónico. Por eso es que es importante que revisen su correo electrónico y a la vez, como un tip, para que así los próximos correos que les estemos enviando ya no lleguen a la carpeta de spam o a la carpeta de correo no deseado, es que agreguen nuestra cuenta de correo como un contacto. Es decir, le van a poner ahí guardar como contacto, ¿no? Sea que estén en Gmail o sea que estén en Hotmail, cosa que así su cuenta de correo, su proveedor de cuenta de correo, dice, ah, ok, esta cuenta está dentro de tu lista de contactos, entonces tú sabes que es una cuenta que es verificada por ti, ¿no? Es una cuenta que pertenece a tu lista de contactos y por lo tanto, pues los correos ya no los voy a filtrar como correo no deseado o como correo de spam, sino que ya te los voy a mostrar directamente en la bandeja de entrada. Entonces, de esa manera, ya ustedes van a poder visualizar sus correos rápidamente. Bueno, ahora sí voy a compartir, no, y bueno, y recalcar que los correos están llegando de esta cuenta de aquí, que es la cuenta de constancias@edaprospovirtual.org. Las primeras estuvieron enviéndose desde edaprospovirtual@gmail.com, sin embargo, a partir de ahora solamente se van a enviar a través del correo constancias@edaprospovirtual.org. Incluso, hasta de pronto, para quienes no les ha llegado los correos, pueden ya de antemano agregar este correo constancias@edaprospovirtual.org a su lista de contactos dentro de su correo, dentro de su cuenta de correo, para que así, cuando lleguen los correos, ya no lleguen a su carpeta de spam o correo no deseado, ¿no? Bueno, dicha esta información, ahora sí, voy a compartir el chat con ustedes. Sabemos que el día de hoy, bueno, hemos empezado la sesión a las 4 de la tarde. Y es porque, bueno, viendo por aquí también la disponibilidad del ponente, ¿no? Y hay una serie de coordinaciones que hacer, pues corresponde, pues, hacerla en este horario, ¿no? Sabemos que de repente por ahí que algunos docentes ya están acostumbrándose a nuestro horario habitual de 3 a 5. Sin embargo, bueno, en esta oportunidad hemos variado un poquito el horario, ¿no? Así que, bueno, por ahora voy a continuar con la sección de saludos. De verdad, en principio agradecerles nuevamente, ¿no?
Por su participación, ¿no? Por su gentil participación, porque realmente hemos visto cómo, ahora que hemos estado entregando las constancias, pues hemos visto cómo muchos docentes tienen participación múltiple, ¿no? O sea, en distintos talleres han participado, ¿no? Algunos tienen 6, 7, 8 constancias que se ha hecho llegar, ¿no? Y es importante porque eso refleja también su compromiso con ustedes mismos, ¿no? Porque lo que tratamos de compartir por acá es una pequeña parte de conocimiento que puede mejorar sus habilidades, ¿no? Y en la medida que se practique esta información, pues vamos a lograr el objetivo deseado, ¿no? Que es un objetivo común para desde nuestra parte, pues el brindarles este conocimiento, esta información, y de su parte poder desarrollar habilidades con base en ese conocimiento. Bueno, saludar también a los estudiantes que se están conectando a nuestra transmisión en vivo, ¿no? Y por ello, bueno, vamos a pasar a dar los saludos correspondientes. Bueno, saludos a la profesora Mariluz Mackey Núñez, que se ha conectado desde muy temprano. He visto su comentario ahí en el chat, incluso antes de que empezara el taller, ya estaba conectada, así que muchas gracias, profesora, por su puntualidad. El profesor Mauro Chipana, que constantemente me envía las listas de sus estudiantes, ¿no? Bueno, confirmarle a través de este medio que he recibido correctamente sus listas que me envió a través del grupo de WhatsApp. En realidad, bueno, una recomendación sería que, como para que no se me pierda en el grupo de WhatsApp, dado que a veces existen muchos mensajes, me lo envíe como un mensaje privado, ¿no? Un mensaje personal, para que así yo ya lo tenga dentro de su propia conversación, la lista de sus estudiantes, ¿no? Con respecto a los certificados, las constancias para los estudiantes, estas se van a estar regularizando, porque sabemos que las de la semana pasada y algunos de la semana antepasada todavía no se han enviado. Y entonces vamos a estar regularizándonos en los próximos días. Para el día viernes aproximadamente ya deben haber regularizado todas las constancias para estudiantes. Saludos a Ezequiel Mendoza, dice muy buenas tardes, Julián, Judy, Andrea Andrade Torre, que bueno, la profesora se conecta también en bastantes talleres, dice buenas tardes, ingeniero Harry, buenas tardes, profesora. Edelmira Castillo dice que tenga una buena tarde, ingeniero Harry, soy la profesora de CEPRO San José de Macará de Carhuaz. Bueno, bienvenida, profesora, muchas gracias por participar en nuestro taller. Wilder Martín Quito, el profesor Wilder Martín Quito, quien también se estuvo contactando conmigo hace un momento, ¿no? Acerca del acceso a su cuenta, así que bienvenido, profesor. Eusebio Mónago. Buenas tardes con todos, dice Víctor Paricoto, Victoria Ramírez Chávez, Martín Sanabria Soto. Tenemos a Nelly Oyola, profesora Nelly Oyola, Carmen Tinoco Aranda, Luz Eugenia Fuentes Castillo, Mónica Chumpitas Ávila, Nelly Álvarez, Elena Amparo, Taipe Zárate, Virna Cantaro, dice buenas tardes con todos los presentes, un saludo, Virna Cantaro, desde la institución Carhuaz Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos que en el Sagrado Corazón de Jesús tienen un compromiso bastante sólido con nuestra institución. Están promoviendo justamente los cursos tanto de herramientas digitales como de emprendimiento, tanto en sus docentes como en sus estudiantes, dado que ellos practican constantemente la gestión empresarial como parte de la currícula que manejan. Así que muchas gracias por participar también, por hacernos un campito en sus actividades, ¿no? A través de nuestras actividades también, ¿no? Viendo nuestros talleres en vivo. Bueno, dado que existen muchos, muchos mensajes, muchos saludos, muchos comentarios, bueno, enviarles un saludo enorme, ¿no? A cada uno de ustedes, agradecerles por su participación y bueno, más tardecito voy a estar compartiendo algunos de los mensajes. Anticiparles también que pueden realizar sus consultas, sus preguntas a través de este medio, pueden escribirnos a través del chat de YouTube para que así podamos trasladarlas también al docente que va a estar el día de hoy. O al especialista que va a estar el día de hoy explicándonos un poco acerca de las funcionalidades del Zoom para el desarrollo de las clases, de las sesiones, ¿no? De tanto en CEBA como en CEPRO. Así que, a ver, vamos a ver si ya podemos establecer comunicación con el docente. Deme un segundito, por favor, que voy a estar estableciendo. Voy a ir compartiendo por ahora el slider del taller de hoy para que vayan generando esas expectativas respecto al taller, ¿no? El día de hoy vamos a estar desarrollando, como les mencionaba, este taller denominado Cómo usar Zoom en tus clases en los CEBA y CEPRO. Y bueno, para ello vamos a estar estableciendo conexión a través de Zoom con el expositor, quien es especialista justamente en el uso de redes sociales, en el uso de la tecnología digital, ¿no? Y quien nos va a estar brindando pues mayor alcance, mayor información acerca de esta herramienta, como les mencionaba al principio, tan versátil, ¿no? Y tan extendida en el uso. Sin embargo,
a veces tal vez no le estemos sacando el provecho adecuado, ¿no? Y pueda hacer que nuestras clases sean mucho más, no solamente entretenidas, sino que finalmente logremos un mejor resultado con nuestros estudiantes. A ver, deme un segundito que estoy estableciendo la comunicación en Zoom. Ya nos estamos conectando con el especialista el día de hoy. A ver, ahí ya lo tengo conectado a través del Zoom. Tenemos al especialista Josué Ventura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josué? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, José, igualmente. Gracias a Dios. El día de hoy vamos a estar viendo un taller, vamos a estar tocando el tema de cómo usar Zoom en tus clases en los CBIZ, pero no sé si pudieras de repente por ahí brindarnos un poquito acerca, información acerca de, digamos, tu desempeño, ¿no? En qué laboras, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? Por acá sabemos que es especialista en el uso de redes sociales, de herramientas digitales, así. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos los que están allí viéndonos por medio del en vivo en YouTube. Y bueno, es un placer poder estar aquí. Algo sobre mí. Bueno, aparte de poder realizar el tema de las redes sociales y el manejo que ahora se está utilizando más en tiempos de pandemia todavía, pues también me desempeño como profesor académico en centros preuniversitarios, como también en colegios. Y bueno, actualmente estoy todavía cursando otra carrera más, que es de biología. Y pues es un total placer poder estar aquí y poder pues brindar alguna información que sea de mucha ayuda para este tiempo, para cada docente, estudiante, pues, que está aquí ahora presente y que le va a servir, y en este caso poder enseñarle sobre lo que es el uso exclusivo y también el uso experto sobre las plataformas digitales para la educación, que ahora se está utilizando bastante y que se necesita, y que pues por esa razón estoy aquí ahora presente para poder darles todo lo que pueda. Bueno, muchas gracias. En todo caso, el día de hoy vamos a estar tocando esta herramienta, justo como mencionabas, el Zoom, ¿no? La herramienta Zoom, que es bastante utilizada por los docentes, por los estudiantes, y que a veces tal vez no le estemos sacando el provecho adecuado a esta herramienta, ¿no? Seguramente en el taller de hoy vas a estar mostrándonos un poco acerca de esas funcionalidades que ayudan a la educación para poder desarrollar las clases en línea. Bueno, José, en todo caso te dejo como para que puedas dar inicio al taller de hoy. Yo voy a estar recibiendo las preguntas de los docentes o de los estudiantes a través del chat de YouTube, y en la medida que por ahí tenga alguna pregunta recurrente, te la voy a hacer llegar. De repente por ahí que te interrumpo unos segundos en el taller para que puedas absorber algunas de las dudas. Bueno, en todo caso, ya te dejo como para que puedas dar inicio al taller de hoy. Muchas gracias. Gracias, muy amable, muy amable. Bien, nuevamente gracias y buenas tardes con todo lo que están viendo ahora en pantalla. Mi nombre es Josué Ventura. Y bueno, hoy voy a darle algún tipo de taller sobre lo que es el uso de la plataforma de Zoom. Así que voy a proyectar mi pantalla. Lo que decía aquí, bueno, ¿me permiten por favor proyectar la pantalla? Para poder... Ok, gracias. Bien, entonces, hoy vamos a explicar a mucho detalle y también con la premura del tiempo, pero sobre todo de que se entienda en su totalidad, cómo es que podamos usar el Zoom en las clases, en este caso para los sistemas de SEBA, CEPRO y todos los sistemas educativos en general, porque básicamente el Zoom se usa mucho para este tema educativo. Así que este es el punto. Bien, a ver un ratito, por favor. Ok, continuamos entonces. Entonces, ¿cómo usar la plataforma de Zoom según los sistemas SEBA y CEPRO? Bien, ya más o menos me había presentado. Mi nombre es Josué Ventura. Soy pues especialista en lo que es herramientas digitales y pues también me desempeño como docente académico. ¿Bien? Y vamos ahora a utilizar la plataforma de Zoom, que es muy importante para las clases en vivo que vamos a necesitar. Existen otras plataformas también. Sin embargo, Zoom tiene una gran variedad de herramientas que puede facilitar la buena educación a partir de, en este caso, a distancia, en vivo, el tema de que sea una conexión fluida y que también tanto docente como alumno tengan la capacidad de poder verse y poder interactuar socialmente, en este caso en clase. Creo que es importante el tema de socializar con los alumnos cuando estamos en clase. Obviamente también en estos temas hemos tenido pues
aquellos que de repente hemos estado siempre dando clases de forma presencial y cuando vino este tema de la pandemia fue algo totalmente nuevo, algo que no esperábamos y de repente nos ha chocado un poco. Casi la mayoría nos ha chocado un poco el tema de que, por ejemplo, ¿no? Ahora le hablamos a la pantalla y no sabemos si el alumno nos está escuchando, no sabemos si el alumno nos está viendo o si ha puesto la pantalla nada más y si ha ido a tomar su desayuno, no sabemos. Bien, pero de todas maneras hay herramientas y también algunos consejos y recursos que hoy te voy a poder brindar para que tu clase sea mucho más efectiva. Bien, los puntos que vamos a tratar hoy día es, uno, descargar Zoom, así de manera muy precisa, cómo es la aplicación de Zoom. Segundo, vamos a también ver el tema de crear la cuenta, iniciar sesión en Zoom y, por último, ser un experto en Zoom, o sea, una variedad de herramientas que te las voy a mostrar paso a paso en esta sesión de hoy. Bien, entonces, antes quisiera pues mencionarte, este es un gráfico que encontré de, en este caso, sobre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, de la Ciencia y Cultura, según la UNESCO, y más o menos para dar un panorama de cómo estamos actualmente o cómo estuvimos cuando empezó la pandemia, ¿no? Esta es la educación virtual en pandemia, en la cual vemos pues en América Latina y el Caribe, que son 33 países, en vista de las medidas que tomaron cuando suspendieron las clases presenciales y cómo esto impactó a los alumnos y también, por lo tanto, a la educación en general en cada país. De los 33 países, por ejemplo, cuando empezamos desde el 10 de marzo, los países fueron aumentando en la decisión de poder suspender las clases presenciales, ¿bien? Y fue aumentando poco a poco. Las barras en naranja representan la cantidad de alumnos que han podido, en este caso, ser perjudicados por las clases no presenciales, porque se estuvieron suspendiendo. Y así, casi todo el mes de marzo fue en aumento. En abril, casi finales de marzo, hubo un mantenimiento de los países, pero ya estaba en 31 países que habían ya suspendido clases, y llegó hasta 32, ¿sí? Pero son 33, sí, hubo un país que no cerró sus clases jamás, estamos hablando del país de Nicaragua. Nicaragua jamás cerró sus clases presenciales, aunque recién este año se ha puesto la medida de poder hacerlo porque todavía persiste los casos con COVID-19. Y pues de ahí vino un poquito de bajas, algunos países pues empezaron a reaperturar semipresencialmente las clases, pero en total podemos observar que casi 160 millones de alumnos fueron perjudicados a nivel de América Latina y el Caribe. Y en esta imagen lo podemos ver. Y eso nos da pues miras a que a partir de que se estuvieron suspendiendo las clases, pues empezaron a optar por las herramientas digitales, y entre ellas pues Zoom. Bien, las ventajas de Zoom es que en primer lugar nos permite una conexión en tiempo real. Bien, en tiempo real. Segunda, es apto, es muy versátil, muy flexible, tanto para computadoras, laptops, como también dispositivos móviles. Bien, nos permite disfrutar de la cámara y voz en vivo, así como ahora me estás viendo ahorita, me estás escuchando y me estás viendo. Zoom nos permite hacer ese tipo de cosas, compartir la pantalla completa, así como lo estás viendo ahora mismo también, compartir audio y video con buena definición, el uso de chat en vivo, si es que estuviéramos en el Zoom todos juntos, y la conexión de hasta 100 personas. Obviamente esta plataforma tiene sus también variedades de garantías, como por ejemplo la forma básica, la forma premium, la forma pro, que pues conforme va aumentando las tarifas, pues también brinda una gran cantidad de facilidades y herramientas. Sin embargo, la misma garantía, en este caso la plataforma básica de Zoom, nos brinda un montón, casi todas las capacidades que brinda Zoom en general. Bien, aquí hay una imagen donde nos muestra el furor del Zoom en América Latina, donde pues vimos que a partir de que empezó la pandemia y los colegios, instituciones educativas empezaron a poder optar por las herramientas digitales, vemos pues cómo el impacto ha sido tremendamente notorio. En Brasil, por ejemplo, se disparó bastante, en México también, Chile, Argentina, Colombia, sigue Perú y por último Ecuador. El caso de Perú, por ejemplo, pasa de que si de repente aquí aparece que están como que bajos en uso,
no ha sido básicamente por la facilidad, sino por el hecho de no conocer la herramienta y no saber cómo usarla. He allí entonces la razón por la cual quizás Perú se fue adaptando poco a poco y ahora pues ya en pleno 2021 ya todos los sistemas educativos están optando por estas herramientas, en esencial la plataforma de Zoom. Bien, entonces estas son las ventajas que quería mostrarte y vamos de frente al punto. Bien, quisiera saber si me están escuchando bien. Estoy hablando, yo sé que me están escuchando algunas personas, pero si hay alguna pregunta, sí, dime, dime. Perfecto, perfecto. Bien. Cualquier cosa me preguntan, si hay alguna pregunta rápida me la dices nomás, me gusta que me interrumpan en alguna clase que hago porque me interesa de que me estén entendiendo correctamente. Okay, Vamos con perfecto. la primera parte, que es descargar Zoom. Y primero vamos a verlo desde la computadora. Bien, desde la computadora entonces vamos a Google Chrome, que está en tu PC, y vas a escribir en la barra del buscador la palabra Zoom. Bien. Cuando le damos clic a Zoom, entonces va a aparecer esta pestaña y vamos a ver la primera donde dice Zoom, Video Conferencing Web Webinars, ¿verdad? Está en inglés por lo mismo de que pues la plataforma es pues norteamericana. Así que algunas opciones las muestran en inglés, pero aquí te voy a ayudar yo. Entonces, una vez que aparece esta parte, vamos a dirigirnos a la parte donde dice Download, que significa descargar. Bien, si de repente tenemos problemas con el inglés, pues en algunos casos le he puesto así porque puede que les aparezca así y ustedes ya saben qué significa. Significa descargas. Bien, descargas. Y en este caso vamos a descargar la plataforma de Zoom. Bien, vamos a descargar Zoom entonces. Y una vez que le damos clic a Download, que significa descargas, nos va a aparecer esta pestaña, donde también va a aparecer otro botón de azul donde dice descargar. Dice cliente Zoom para reuniones. Le vamos a dar clic, un solo clic nada más, en descargar. Cuando le demos clic allí en el botón azul de descargar, va a aparecer una ventana. Ojo, esto no siempre ocurre. Perdón. Siempre ocurre en algunos casos, o sea, en algunas computadoras, cuando tú vas a descargar algo, automáticamente se abre una pestaña auxiliar como la que estás viendo aquí ahora mismo y te permite a ti poder encontrar o escoger la carpeta en donde quieres guardar, en este caso el archivo que estás descargando ahora. Y lo más factible, lo más común, es que lo guardemos en la carpeta de descargas, que es, tú ya sabes, downloads. Download significa descargas, ¿de acuerdo? Y ahí lo vamos a guardar. En este caso, mi PC está en inglés, así que cuando vamos a guardar es en esta parte de abajo donde dice save, ¿bien? Que es guardar. En tu computadora va a aparecer guardar, no hay ningún problema. Una vez que hemos guardado, en algunos casos aparece esto. En otros casos no aparece nada y simplemente se descarga de frente. O sea, se descarga y aparece acá abajo. Todos miremos en la parte inferior izquierda. Aquí aparece de frente. Entonces, puede haber dos opciones. Una, que cuando tú presiones la carpeta de descargar, aparezca una ventana auxiliar para que te permita escoger dónde guardar, o simplemente se descarga y ya, ¿no? Y obviamente se va directo a la carpeta de descargas. Bien, siempre eso va a ir de ahí de frente. Ahora, antes de darle clic, primero quiero asegurarme si lo he descargado bien o si lo he descargado una sola vez. Bien. Y lo que hago entonces es irme a mi icono de carpetas. Tú lo conoces, el icono de carpetas. Voy a abrirlo. Voy a dirigirme a la carpeta de descargas, que es Downloads. Y cuando yo le doy clic allí, pues voy a darme cuenta que efectivamente está descargado ahí la aplicación. Y pues está en inglés, ¿no? Zoom Installer. Y aquí está. Bien, y de esta forma, pues, hemos verificado de que efectivamente está descargado el Zoom. Bien. Una vez que ya verifiqué que está descargado, recién vuelvo a mi pestaña. Y ahora sí, ¿qué dice acá? Damos clic solo una vez. Solo una vez. ¿Por qué? Porque a veces pasa que si le cliqueas demasiado, se carga varias veces. Bien. Y pues eso te llena la memoria y al final puede haber como que un cruce.
en la descarga o en la instalación del Zoom y se termine pues malogrando un poco. Bien, le damos clic allí y cuando le demos clic va a aparecer esta pestaña auxiliar donde dice Do you want to run this file? Donde significa tú deseas descargar este archivo, ¿no? En este caso está en inglés también. Tú deseas descargar este archivo y vamos a la palabra donde dice aceptar. En este caso dice run. Bien, hacemos descargar aquí. Descargar. Cuando le damos clic en run, en descargar, posiblemente te aparezca así como run. Entonces tú ya sabes que es aceptar, ¿no? Como descargar. Va a empezar a descargar. Bien, ahí dice iniciando. Bien, iniciando la descarga. Una vez, es muy rápido, ¿eh? Demora menos de un minuto. Una vez que descarga, voy a verificar que esté instalado en mi computadora. ¿Y cómo hago eso? Voy a ir a mi buscador en Windows, aquí en Windows, y voy a escribir la palabra Zoom. Y si lo he descargado correctamente, me va a aparecer aquí arriba, mira. Zoom, ¿de acuerdo? Lo vemos todos, ¿verdad? Zoom. Eso quiere decir que sí, lo he descargado, ya está en mi computadora, bacán. Pero hay otra opción muy importante que quiero también explicarte, y es, para no estar buscándolo todo el tiempo, allí en el buscador de Windows, vamos a pegarlo o colocarlo en tu barra de tareas. O sea, en esta línea que tú ves acá, donde está la hora, donde está la fecha, está mi conexión de Wi-Fi, conexión de Windows. Profe, disculpa, aquí siempre va a estar la... No, en este caso yo le he puesto allí porque, bueno, una costumbre mía ponerla allí. Pero en lo general siempre está abajo, ¿bien? Entonces le damos clic allí en Zoom, pero antes de abrirla, yo la quiero colocar en mi barra de tareas para que sea más fácil abrirlo después. O sea, apenas yo voy a mi barra de tareas, lo encuentro y lo abro de frente, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a hacer? Le voy a dar un anticlic, ¿sí? Clic derecho. Y vamos a encontrar donde dice colocar en barra de tareas. En este caso está en inglés, dice pin to taskbar, ¿verdad? Pero ahí vamos a darle clic y automáticamente adivina. Mira, date cuenta en la parte, en todo el margen de mi barra de tareas, no está el Zoom, ¿verdad? Porque no lo he puesto, recién lo estoy descargando, por lo tanto no está. Una vez que yo dé clic allí donde dice pin to taskbar, que significa agregar a barra de tareas, ¿qué va a pasar? Pues automáticamente voy a tener en mi barra de tareas el Zoom, ¿sí? Y pues de esta forma instalé Zoom en mi computadora. ¿De acuerdo? Hasta allí. ¿Me entiendes? ¿Alguna pregunta que tienes hasta acá? ¿Todo está bien? Hacemos una retroalimentación súper rápida. Lo que tenía que hacer entonces es escribir Zoom, ir a Downloads, después de Downloads, descargar solo una vez. En este caso, en algunos aparece la carpeta de descargas. Lo guardo allí, a veces se descarga de frente. Luego le doy, verifico de que lo he descargado. Voy a mi barra de tareas, voy a mi Downloads y me doy cuenta de que efectivamente se ha descargado, ¿no? Está Zoom Installer allí. Bien, ¿se ve, verdad? Seguimos. Le damos clic para descargar y luego nos damos cuenta en Run para que empiece a instalarse. Se instala y verificamos si es que se ha instalado correctamente. Una vez que ya hemos visto que está allí, vamos a hacer anticlic para poder ponerlo en nuestra barra de tareas de frente. Pin to taskbar, o también es agregar o colocar, incluir en mi barra de tareas. Ahí lo voy a encontrar. Bien, listo. Y ahí está. Y por lo tanto ya tengo mi plataforma de Zoom descargada en mi computadora. Bien. Ahora, ¿pero cómo harían dispositivos móviles? Pues aquí tengo un video donde voy a mostrarte cómo es que se descargan dispositivos móviles. Bien. Primero vamos a irnos todos a tu tienda del celular, los que están de celular. Bien. Donde dice ahí Play Store. Bien, los que tienen Android. Bien, los que tienen de repente iPhone es iOS, más o menos. No conozco bien el tema de iPhone. Pero los que están de Android, que es más común, pues es Play Store, vamos a la tienda del celular, le damos clic y vamos a escribir como buscando, buscar, dice ahí arriba, buscar apps, vamos a escribir la palabra Zoom. Y allí abajo dice Zoom Cloud Meetings, que es básicamente la aplicación para poder descargarla, ¿verdad? Le damos clic allí, ingresamos a ahí y vamos a colocar en el botón verde donde dice instalar. Bien.
Y se va a empezar a instalar todo nuestra aplicación de Zoom en nuestro celular. Bien, vamos a esperar que descargue un poco. Y una vez que ya descargó, pues nos va a dar la opción de poder abrirlo. Bien, y aquí nos va a aparecer la opción para abrir. En este caso, en algunos casos, dependiendo del internet, demora un poco. En el caso, a veces no demora mucho. Y aquí está. Bien, vamos a abrir. Le damos a abrir. Y se va a abrir Zoom. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí. Es más rápido si te das cuenta en celular, ¿verdad? Vas a la aplicación, lo descargas y listo. Bien. Ahora, el punto de quiebre es conocer, una vez que ya descargué mi aplicación, es ir al punto donde creo mi cuenta. ¿Sí? Si yo no tengo una cuenta de Zoom, primero vamos a verla cómo registrar mi cuenta si no tengo. Voy a crear por primera vez una cuenta en Zoom. Y lo voy a hacer mediante el celular. ¿Sí? Para aquí voy a continuar el video acá, donde nos habíamos quedado. Y pues, cuando aparece el Zoom, en esta parte de acá, vamos a irnos donde dice, en la parte de aquí donde dice registrarse. ¿Bien? En esa parte dice registrarse. A ver, un ratito voy a ver si puedo poner mi opción de puntero como. Perfecto. Listo. Aquí dice registrarse, ¿verdad? Ahí le voy a dar clic. Bien, cuando yo le dé clic allí, pues va a continuar con el video. Bien, con el video normal. A ver, para darle sigue con el play. Para poder continuar el video. Y listo. A ver. Y ahí está. Vamos a registrar y vamos a colocar en registrar lo que serían nuestros primero. Para la verificación dice confirme su fecha de nacimiento. Yo voy a poner la mía. Ahí la ves. Ta, 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 ta. Coloco mi fecha de nacimiento que esté bien escrita. No olvidarme. Configurar y va a aparecer allí. ¿Qué voy a colocar allí? Un correo que tú ya tengas, que sea válido. Y que lo escribas de manera correcta. Porque a veces pasa que queremos verificar Zoom y no podemos activarla porque escribimos el correo mal. Bien, hay que escribir el correo bien. Si es posible, tómate el tiempo para poder registrarte con mucha paciencia. Tienes que escribirlo muy bien. ¿De acuerdo? Segundo punto importante que tenemos que aclarar es que cuando a veces nosotros registramos nuestra cuenta de Zoom con un correo y de repente queremos unirnos a otra reunión, pero con otro correo, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si yo me creé una cuenta de Zoom con un correo, con ese correo va a funcionar nada más. ¿Bien? Ahora, eso pasa cuando las reuniones de Zoom son como que específicas, o sea, están creadas para que entre gente específica. Bien, existen reuniones de Zoom libres donde puede ingresar cualquier persona. O sea, que incluso pueden ingresar personas que ni siquiera tienen correo. Bien, pero para el tema educativo necesitamos un correo electrónico que nos identifique. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, aquí aparece el nombre. Colocamos, en este caso, mi correo es crea mi cuenta de Zoom 2 arroba gmail.com. Coloco mi primer nombre, en este caso es un nombre inventado, Manuel Girón, ¿no? Si alguien se llama Manuel por ahí, disculpa, por favor. Y le doy en registrarse. Cuando le doy en registrarse, ¿qué va a aparecer? Dice correo electrónico de activación. ¿Qué dice? Compruebe su correo electrónico para activar su cuenta. O sea que tengo que ir a mi correo, que me ha llegado una solicitud para activar mi cuenta. Cuando yo entro allí, me doy cuenta de que primero es mi correo, mira, Manuel Girón. Ahí está. En la parte superior derecha ves ahí una M que es mi correo. Bien. Y en la parte de abajo dice Zoom, active su cuenta de Zoom. Le doy clic allí y al darle clic, pues voy a darme cuenta que me han mandado el correo de activación. Dice allí, le damos la bienvenida a Zoom. Al correo creo mi cuenta de Zoom 2@gmail.com y lo que me están diciendo es que vaya al botón naranja que me dice activar cuenta. Bien. Voy a activar la cuenta. Esta parte de aquí. Ajá.
Va a cargar también ahí un poco dependiendo del internet que tengamos, la velocidad, etc. Y ahí está. Ese espacio que tú ves allí, Zoom, a veces por un tema de marketing, pues te lleva a esa ventana para decirte, oye, invita a otros colegas tuyos, a otros amigos, para que también se conecten a Zoom, ¿no? Pero en este caso nosotros no es nuestra prioridad ahora mismo poder invitar a alguien al Zoom, sino crearnos la cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es omitir el paso. En la parte de abajo vamos a omitir el paso. Ahora, esta ventana que tú ves acá que se ha abierto del Zoom, que ves acá, vamos a colocar nuestros nombres. Bien, vamos a colocar nuestros nombres en la parte de acá. Bien. Vamos a colocar nuestros nombres aquí. Ahí está cargando un poco. Colocamos allí nuestros nombres, que sean correctos también, y vamos a crear una contraseña. Y aquí viene la pregunta interesante. Si yo tengo un correo y en mi correo tengo una contraseña, pregunta. A veces algunos hacen eso, ¿no? Crean su cuenta de correo, ¿no? Gmail o Outlook, lo que tengan. Y con ese correo quieren ingresar a Zoom de frente sin haberlo creado. No vas a ingresar, pues. Tienes que crear primero Zoom. Para eso estamos haciendo estos pasos. Bien. En este caso, como ya activaste con tu correo, ahora va a verificar tu información personal. Vas a colocar tu primer nombre, en este caso Manuel, mi apellido, que es last name Girón, y password, que es la contraseña. Para escribir la contraseña, necesito requisitos que el mismo Zoom me da. Primero, grábate esto si puedes, apúntalo. Para una contraseña de Zoom, necesitas que la contraseña lleve o comprenda letras minúsculas, letras mayúsculas y números. ¿Sí? No es que simplemente escribo un nombre y ya. No, el Zoom me va por seguridad, me permite o me obliga a poder crear una contraseña que tenga letras minúsculas, letras mayúsculas y, en este caso, números. Bien, teniendo eso en cuenta, cuando yo voy a escribir mi contraseña, pues le escribo teniendo en cuenta esas reglas para que lo pueda aceptar el Zoom. Cuando pasa eso, pues escribo la contraseña, vas viendo que se va poniendo de verde la parte que ya se está aplicando. Al final, todo se pone de verde. Eso me indica de que mi contraseña está aceptada. Bien. Lo ves allí, ¿verdad? Que mi contraseña está aceptada. Uy, perdón. Que mi contraseña está aceptada. Bien, aquí. Ok. Escribimos la contraseña y va a aparecer efectivamente que, pues, mi contraseña ha sido aceptada. Bien, ha sido aceptada. Está todo de verde. ¿Lo ves? Listo. ¿Qué falta ahora? Te pide confirmar la contraseña. Así que lo que vamos a hacer es confirmar la contraseña. Bien, que también es muy importante confirmar la contraseña. Y así que lo veis ahí, lo ves de verde, ¿verdad? Confirmamos aquí, escribimos la misma contraseña que acabamos de crear. Bien, y eso nos va a permitir, en este caso, poder, pues, ver si coinciden. Luego vamos a esa aplicación donde dice I am not a robot, que significa yo no soy un robot. Es un requisito de seguridad que ponen todas las aplicaciones para ver si no somos robots. Pero en fin. Le pones clic y en algunos casos se presenta una ventana, en algunos casos no se presenta. Pero pues en este caso normal, no hay problema. Bien, una vez que está allí, la parte de abajo dice, hay una pregunta que te la voy a traducir, dice, ¿tú estás iniciando una cuenta desde una institución primaria o secundaria? Si tú estás creando un Zoom para que se utilice exclusivamente en tu colegio, en tu institución educativa, en tu EVA, en tu EBR, etcétera, allí pues puedes utilizar, le pones sí, ¿no? Porque va a ser un Zoom para todo. Pero si te estás creando un Zoom para ti mismo, entonces pones no. Pones no y ya. Bien, no hay problema. Le pones no. Una vez que está eso, le pones continuar. Y aquí viene la pantalla que te decía, ¿no? El Zoom te invita a que invites a algunos amigos para que también se creen una cuenta en Zoom. Pero como te decía, no es nuestra prioridad ahora. Es por eso que vamos a omitir el paso. Vamos aquí, a la parte de acá donde dice omitir paso.
Omitimos el paso y finalmente, esa es la última parte de la creación, en este caso la creación de cuenta. Me dice, el Zoom me invita a comenzar reunión ahora. Bien, si tú quieres comenzar una reunión ahora mismo, le das clic ahí. Pero en este caso necesito cerciorarme de que mi cuenta está correctamente hecha. Así que voy a darle clic en la segunda opción que dice ir a mi cuenta. Bien, voy ahí. Clic en ir a mi cuenta y automáticamente va a aparecer mi cuenta de Zoom ya creada, con todo listo y con mi nombre, ¿no? En este caso el nombre de aquí es Manuel Girón y ahí está, ¿no? Todos sus contactos, listo. Bien, y de esa forma hemos aprendido a cómo instalar Zoom y cómo crearte una cuenta de Zoom desde tu celular. Bien, desde tu celular. Correcto. Ahora sí, vamos a verlo, pero desde la computadora. Bien. Nuevamente, volvemos a la pestaña de aquí de la computadora, donde nos habíamos quedado. Y pues, en la parte superior de arriba, y en la parte superior de arriba, dice, en la parte naranja, regístrese, es gratuita. Vamos a usar este link o esta opción siempre y cuando no tenga una cuenta de Zoom creada. Y no lo estoy haciendo desde el celular, sino desde mi computadora. Le doy clic ahí. Si yo ya tengo una cuenta, le doy clic a la parte donde dice ingresar. ¿Bien? Ingresar. Y allí voy a poder entonces poder simplemente ya poner mi correo, mi contraseña e ingresar a Zoom sin problemas. ¿Bien? Y bien, entonces vamos a ingresar aquí. Regístrese, que es gratuita, dice acá. Ok. Y va a venir en este caso lo mismo que en el celular, ¿eh? Lo mismo que en el celular. Verificación. Poner tu fecha de nacimiento. Y hay que llenarlo de forma cuidadosa también. Porque hay un tema con los menores de edad. A veces hay personas que quieren crearse cuentas de Zoom por crear y ponen cualquier fecha. Si pones una fecha que representa a una persona menor de edad, te va a salir otras opciones más complicadas. Y te va a pedir incluso que tengas autorización y permiso de apoderados. Y es una cuestión difícil, ¿no? Pero en este caso, como todos somos mayores de edad, pues colocamos igual nuestro cumpleaños de forma cuidadosa. Una vez que ya lo colocamos, se va a activar la pestaña de azul que dice continuar y le vamos a dar a continuar, ¿de acuerdo? Y allí pues entonces nos va a aparecer otro punto. Bien, aquí tenemos una pregunta, dice, es igual descargarlo de la forma que está explicando, porque también hay forma de instalarlo desde mi correo Gmail. ¿Puede explicarme si es igual? Porque yo lo instalé desde allí. A ver, podemos descargarlo, la aplicación, de las dos formas que ya expliqué. Una forma es descargarlo a partir de la computadora, ¿no? Tal como les expliqué hace un momento. Y la segunda, por el video de celular que les acabo de enviar también, descargándolo desde la tienda del celular. ¿Bien? Y acá dice, es igual descargarlo de la forma que estoy explicando. Porque también hay forma de instalarlo desde mi correo de Gmail. Desde tu correo de Gmail, si quieres descargarlo del Gmail, para Zoom, no, capaz lo estás confundiendo con Meet, porque Gmail está ligado a Meet, que es otro tipo de plataforma. En este caso estamos viendo Zoom. No es posible que tenga entendido descargarlo desde el Gmail. Puedo instalarlo desde las dos formas que he explicado ahora, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, espero haber solucionado o dilucidado bien tu pregunta, Jorge. Bien. Entonces, estamos ahorita creando una cuenta de Zoom desde la computadora. Bien. Ya pusimos nuestra fecha de nacimiento. Vamos a continuar. Vamos a colocar aquí nuestro correo electrónico. Ya sabes, un correo válido que exista y que esté bien escrito. Una vez que lo colocamos, le damos a registrarse. En este caso, pues, para poder enseñarte esta simulación, he tenido que crear dos correos, ¿bien? Para una enseñarte por celular y otra por la computadora. Por eso que aquí ves un correo que dice, creo mi cuenta de Zoom, pero ya no está el 2, ¿sí? Es otro correo, ¿bien? Solamente por temas educativos, ¿bien? Damos a registrar y, pues, nos va a aparecer esta opción. Ya sabes, es un requisito de seguridad de la misma aplicación, la misma ventana de Google. Y pues lo resuelves, normal. Dice ahí, ¿no? Selecciona todas las imágenes de bicicletas. Seleccionas todas las bicicletas que ves y una vez que terminas, le das a verificar. ¿Bien?
Y una vez que terminas en verificar, te va a aparecer la misma pestaña que viste en el celular. Dice correo electrónico de activación enviado. ¿A dónde tienes que ir ahora? A tu correo. Punto aquí. Esto es versátil también, porque puedes revisar el correo desde tu celular o revisas el correo desde la misma computadora también. Voy a mi correo y donde dice ahí recibidos, me aparece ahí, mira, Zoom, active su cuenta de Zoom. Me va a aparecer lo mismo que en el celular. Le damos la bienvenida a Zoom. Creo mi cuenta de Zoom, @gmail.com. Damos clic en donde dice activar cuenta. Activamos la cuenta. ¿Bien? Una vez que hemos activado la cuenta, dice acá, igual vamos a poner nuestros nombres también. Sí, nuestros nombres. Tu primer nombre, en este caso tu apellido, y también tienes que crear tu contraseña. ¿Bien? Y acá está. Bien, ya sabes la contraseña en lo que te mencioné, que cumpla todos los requisitos. Acá está en español. Mira, dice acá, tener al menos 8 caracteres. Bien. Segundo, tener al menos una letra. Tercero, tener al menos un número. Y cuarto, incluir caracteres en mayúsculas. Bien. Así que es importante poder colocar una contraseña que cumpla todos los requisitos para que te la puedan aceptar. Bien. No te olvides. Bien. Y ya está. Se pone de verde. Quiere decir que mi contraseña está aceptada. Bien. Está de verde. Luego, ya sabes, tengo que confirmar la contraseña. Bien. Confirmo la contraseña. Siempre es bueno. Le doy clic a No soy robot y me sale también otra vez otro tipo de seguridad. También la resuelvo con paciencia. En este caso me piden seleccionar todas las imágenes de barcos. Entonces selecciono todos los barcos. Una vez que seleccione todos los barcos, les doy a verificar y se va a poner el check, ¿no? Que nosotros ya sabemos. Bien. Y aquí también está la misma pregunta que en el celular que lo vimos hace un momento, ¿no? ¿Se está registrando en nombre de una institución de educación primaria o secundaria? Si estás creando, repito, para que se use en una institución todos, pues allí podrías poner que sí. Pero si estás creando un Zoom personal para ti nomás, pones no. Bien. Terminas eso, le das a continuar y pues también sigue la siguiente ventana donde el Zoom te invita a que puedas invitar a otras personas al Zoom. Bien, pero como no es prioridad en este momento, vas a omitir este paso. En la parte inferior derecha dice omitir este paso. Y lo omites. Bien. Después, la última ventana que dice inicie su reunión de prueba. Puedes probar si deseas. Bien, pero tenlo por seguro de que ya está listo. No necesitas nada más. Lo que sí necesitas revisar es que tu cuenta esté correctamente escrita y así vas a ir a mi cuenta. Bien, vas a ir a mi cuenta. Perfecto. Y acá está. En este caso, la cuenta del que creé con la computadora se llama Joshua Verot, ¿no? Es el nombre. Del celular era Manuel Girón. Son diferentes, solamente por un tema de enseñarte cómo se instala cada uno. Y ya está. Ese entonces es mi plataforma de Zoom. Bien, esta es mi plataforma de Zoom. Lo siguiente es ahora cómo iniciar sesión, cómo registrarte, pero desde el dispositivo móvil. Bien, vamos a ver acá. Bien, en este caso, como nosotros ya sabemos cómo ya nos registramos, vamos a clic en Zoom, Zoom se va a abrir. Como ya nos registramos, ya no vamos a darle clic allí porque ya lo creamos, ¿verdad? Manuel Girón en este caso. Así que voy de frente a reingresar. En ingresar, aquí pasa algo interesante, déjame contarte. Plataformas como Zoom, Meet o a veces algunas otras plataformas tienen esa dificultad de no mostrar algunas pantallas ni por screen ni por grabación de pantalla. Así que por eso que aquí lo estás viendo todo negro, pero no te asustes. Aquí es lo mismo, vas a poder colocar tu correo, si ¿sí? escribes tu correo correctamente. Y luego escribes tu contraseña que tú ya has creado, que aconsejo que lo apuntes. Bien, apunta tus contraseñas. Bien, apúntala siempre. Tengo un cuaderno con tus contraseñas porque somos humanos, nos podemos olvidar las contraseñas y luego estamos sufriendo cómo era mi contraseña. Bien, así que profesores, amados docentes, apunta sus contraseñas porque sé que andamos en muchas cosas y nos podemos olvidar.
Bien. Así que ten tu libretita y apunta tus contraseñas. Una vez que ya ingresé, ¿sabes qué va a pasar? Pues vas a ingresar a Zoom desde tu celular y ya está. Bien. Este mensaje que tú ves acá abajo dice, ¿quieres guardar dirección de correo electrónico? Eso es propio de mi celular, por ejemplo, ¿no? Si tu celular tienes opción de guardar el inicio de sesión, lo guardas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces te ayuda a que si te olvidas, el celular te lo recuerda rápido e ingresas automáticamente, ¿no? Pasa, pasa. Y la otra opción que das, en este caso yo voy a guardar, la otra es si deseas ingresar mediante identificación dactilar. Eso también va a ocurrir siempre y cuando tu dispositivo móvil tenga la opción de huella digital. Si no la tiene, no te va a aparecer, no te preocupes. Bien, le damos ahí y listo. Bueno, en este caso estoy verificando mi identidad y ya está. Ya ingresé entonces a mi Zoom por mi celular. Ahora, ¿qué más? Ahí está, mira, la parte de arriba, la parte de naranja, significa nueva reunión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo quiera iniciar alguna reunión en particular, voy a entrar allí de frente. Bien, entro de frente allí y voy a poder iniciar una reunión espontánea, totalmente libre. Le doy clic a nueva reunión y va a aparecer eso, ¿no? Y dice iniciar una reunión. Video encendido, si tú deseas con el video encendido, si no lo cierras, e ingresas. Bien, las otras opciones es la segunda que dice entrar. ¿Entrar qué significa? Entrar significa, voy a retroceder aquí un ratito. En entrar significa que a ti te han dado de manera escrita un ID, es identidad, y una, en este caso, un ID y una contraseña. Bien. Cuando te lo das y manualmente, tú vas a entrar y te va a dar la opción de que tú escribas allí el ID de la reunión y la contraseña de ingreso a la reunión, ¿no? Pero si es que te lo da por enlace, mejor, ¿no? Más fácil ingresas. Bien. Listo. La tercera opción es programar. En programar me permite a mí programar una reunión que yo quiero. Por ejemplo, voy a programar una reunión, en este caso, de taller de Zoom. ¿Sí? Taller de Zoom. Así voy a colocarlo. Taller de Zoom. Listo. Y lo quiero, por ejemplo, para el viernes 28 de mayo, ¿no? Configurar. Listo. La fecha. Yo quiero que la reunión sea a las 6 de la mañana. Así de bravo, así de bravo. A las 6 de la mañana. Bien, ok. Para, en este caso, hasta las, no sé, 6 y media, 6 y 40, ¿no? En este caso le pongo 6 y 40, ¿sabes por qué? Porque las reuniones de Zoom inician, son de 40 minutos nada más, ¿no? Otra pregunta, a ver, dice, Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Es lo mismo crear una cuenta de Zoom que afiliarla con la cuenta de Facebook? perdón, cuando tú quieres crearte una cuenta de Zoom por Facebook, en la misma parte de allá, a ver, voy a responder tu pregunta rápidamente, ¿ya? A ver, si yo, por ejemplo, permíteme un ratito, hay opciones de poder iniciar la sesión. Por ejemplo, aquí tengo una cuenta abierta, voy a ver si la tengo acá, ¿sí? Aquí mi perfil de Zoom, ¿no? Y aquí, por ejemplo, voy a salir de esta reunión. Sí, para poder enseñar mejor cómo sería la cuestión. Bien, en configuración aquí, ¿no? A ver. Cuando nosotros queremos crear desde Facebook, también hay una opción que me permite hacerlo. Sí, y se vincula muy rápido. Sí, también es parte. Cuando crees, pero eso quiere decir de que no tienes una cuenta de Zoom propia, sino que tienes una cuenta ligada a Facebook. Sí, o sea que vas a ingresar de frente allí, por ejemplo. Si yo voy acá a registrarme gratuita, a ver, quiero ver si me aparece. No, no me aparece. Voy a ingresar, ¿no? Ingresar. Aquí. Uy, ok. Aquí lo voy a volver a colocar. A ver, perdóname, perdóname. Listo. Ok, ahí pueden ver entonces la pantallita, ya se ve. Me avisa. Sí. Ok, gracias, gracias. Entonces,
Vamos a la pestaña de Zoom y vamos a ingresar. Se nos va a pedir, se nos va a abrir esta pantalla donde nosotros vamos a escribir en este caso nuestra dirección de correo. Pero si nosotros queremos ingresar de Facebook por primera vez, bajas un poco y acá dice o inicie sesión con Facebook, Google o otro punto más. Bien, cuando tú inicias sesión con Facebook, por ejemplo, voy a hacer esta unión. Bien, voy a tener que iniciar sesión en Facebook. Bien, inicio sesión y en Facebook y me va a aparecer esto de acá. Ojo, con el correo de Facebook, ¿ah? Y ya está. Bien. Por primera vez. Es muy rápido, ¿eh? Así como ves. Primera vez que yo también vinculo mi, por ejemplo, mi cuenta de Facebook con mi Zoom. Y ya está, ya se creó. Pero eso quiere decir que las futuras veces que tú quieras ingresar a Zoom, vas a ingresar desde tu Facebook. Siempre va a ser así. Igual por celular. Vas a poder ingresar. Ahí abajo va a aparecer la opción o inicia sesión con Google, Facebook o otro más. Tú eliges Facebook, inicia sesión e ingresas rápidamente. Bien, de esta forma vas a poder iniciar sesión desde Facebook. Es muy rápido también. Es la tercera forma, por ejemplo, de cómo hacer, de cómo iniciar sesión. Bien, y otra forma es ingresar de Google mismo, pero es lo mismo de, en este caso, de lo que te he enseñado al inicio, que es iniciar sesión, crear la cuenta, etc. Bien. Ok, gracias, gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces. Ahora, vamos a iniciar sesión en Zoom. Ya habíamos visto esta parte de acá. Y hasta aquí, pues, hemos visto cómo ingresar. Ahora, cuando queremos iniciar sesión desde la computadora, hay dos opciones, ¿no? Ves acá la parte azul que dice Join Meeting y la parte que dice Singing. Existen reuniones libres en las que cualquiera puede ingresar, ¿no? Si es así, le damos clic en la primera opción, donde dice ingresar a una reunión de frente. Pero como vamos a iniciar sesión en la computadora, vamos a seguir. Mira, de ahí también te sale la misma opción que me hablaba en este caso Evelyn. Puedes ingresar tu correo que acabas de crear con tu contraseña o iniciar sesión de frente en Facebook, que también te va a llevar a tu nueva cuenta de Zoom, pero con Facebook. ¿Bien? Así que es una cuenta ligada a Facebook, básicamente. ¿Bien? Hay ciertas desventajas. Yo te sugiero que te crees una cuenta aparte, solamente que la única ligadura que tenga que sea con correo electrónico, ¿no? Si es a Facebook, a veces tiene un poquito de... Las herramientas no son iguales, dado que Facebook es el que te va a autorizar de que tu Zoom funcione. Bien, ese es el detalle. Bueno, iniciamos sesión en Zoom con el correo que he creado, la contraseña también. Le doy a entrar y se va a abrir esta pantalla que está acá. Bien. Esta pantalla se va a abrir. Perfecto, listo, ya está. ¿Qué sigue ahora? Bueno, puedo evaluar el tema de ser un experto en Zoom. Esa es la parte que quiero explicarte muy rápido, pero que se entienda a la perfección. Una vez que ya descargué la cuenta de Zoom, ya me registré y ya inicié sesión, voy a ir hacia mi computadora y estas opciones que te voy a explicar solamente se pueden hacer desde computadora. Así que esto está básicamente dirigido a los docentes que van a configurar su reunión de Zoom cada vez que ingresen. Esta configuración que van a hacer ahora va a ser cada vez que ustedes ingresen a Zoom, se va a quedar tal cual como lo configuren ahora mismo. Bien, como ahora te voy a enseñar. Vas a configuración, en la parte de aquí ves de rojito, y pues vas a ver esta serie de opciones. Bien, la primera dice seguridad. ¿Ahí qué dice? No tocar. Eso no lo tocas para nada, ¿no? La dejas ahí nomás, ¿bien? Porque dice básicamente requerir que todas las reuniones estén protegidas con una opción de seguridad. Ya están protegidas por Zoom. No tienes por qué tocar algo más. Esa parte no la tocamos, ¿bien? Perdón. Segundo, la sala de espera. Esto es importante y lo vamos a activar. ¿Por qué? Porque eso hace de que los profesores tengamos la capacidad de poder saber qué alumnos están ingresando y saber también a quiénes estoy dejando ingresar. Por eso que mejor activo la sala de espera, porque si yo la desactivo, voy a hacer que cualquier persona ingrese y no me voy a dar cuenta quiénes van a ingresar. En cambio, si yo activo la sala de espera, me va a ayudar a poder conocer quiénes están ingresando y poder admitirlos. ¿Bien? Y poder admitirlos. Bien. Bajo un poco más y aparece también código de acceso, también no lo vemos, no es,
No hay problema. Lo que sí vemos acá en la parte que está de rojo, dice código de acceso para las reuniones ya planificadas. ¿Te ha pasado que una reunión de Zoom te dan una contraseña, pero es más rara, es más complicada? A veces si tú quieres facilitar la contraseña a tus alumnos, le puedes dar una contraseña más fácil. Vas a la parte del lapicito y dices, bueno, la contraseña aquí es Q82, M minúscula, S mayúscula, X minúscula. Muy complicado, ¿no? A menos que tú lo desees así. Pero si lo quiero más fácil, entonces voy a darle al lapicito y, por ejemplo, le pongo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sea mi contraseña. Quiere decir que cuando yo inicie sesión en mi Zoom y cuando comparta mi enlace para que mis alumnos ingresen a mi clase, van a visualizar ese tipo de contraseña y lo van a colocar muy fácil. ¿Bien? Damos guardar y ya está. Bien. Ahora, esta parte dice incluir el código de acceso en el enlace de invitación para permitir acceso con un solo clic. Eso lo activamos. ¿Por qué? Porque eso permite de que la persona apenas recibe el link que tú le has mandado, ingreses muy rápido. ¿Bien? Muy rápido. Ahora, estas partes no las vamos a tocar para nada. Sí, no tocar. Porque tiene que ver con la aplicación procedentes de regiones de otros países, no la tocamos, no tiene mucha relevancia para nuestro contexto, ni tampoco permitir el uso del cifrado de extremo a extremo. Recuerda, esas partes no la tocamos, la dejamos ahí nomás. Bien. Ahora, esto es importante también, donde dice programa de reunión, pues estamos bajando nomás el Zoom, y ahí dice video de anfitrión, ahí dice básicamente cómo comenzar reuniones con el video del anfitrión encendido. Si el profesor desea ingresar a su clase con la cámara encendida, activas la opción. Pero si quieres ingresar a tu clase y tu cámara esté apagada, pues no la muevas. Ahí lo dejas, nada más. Bien, si quieres que tus alumnos, cuando ingresen a tu clase, se les active la cámara automáticamente, le pones clic, ¿no? Lo activas. Pero si no, ahí lo malo desactivas. Bien. En el tipo de audio, también no lo vas a tocar. ¿Por qué? Porque dice aquí audio de la computadora. Eso no lo tocas porque obviamente necesitas el audio de la computadora para poder comunicarte. Si no, ¿cómo te vas a comunicar? Bien. Siguiente, permitir que los participantes se unan antes que el anfitrión. Por lo general no nos conviene a los docentes que nuestros alumnos ingresen antes que nosotros, a menos que, no sé, a veces esto nos puede auxiliar de cierta forma cuando estamos muy tarde, se nos pasó alguna emergencia y de repente dejamos que los alumnos ingresen antes para ir realizando alguna actividad que ya dejaste. Pero por lo general no se acostumbra a hacer esto, ¿no? No es recomendable, docentes, maestros, poder activar esta opción, ¿sí? Siempre es totalmente responsable que los docentes estemos antes que los alumnos, ¿bien? Así que esta opción la dejas ahí nomás, no la tocas. Habilitamos la ID de reunión personal. Esto sí lo habilitamos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que nuestro link sea el mismo siempre. ¿Sí? Para no estar complicándonos la vida, si era el link o no era el link. A veces este link ayuda bastante para que sea un solo link con cada reunión que tú des. Va a ser la misma siempre. ¿Sí? Así que no hay problema por eso. Estas dos últimas también no son muy, muy, muy importantes. Dice, usar ID de reunión personal al programar una reunión. No es muy relevante, no la vamos a ver, lo dejamos ahí nomás esas dos. Y seguimos. Esta es importante también, silenciar a todos los participantes cuando se unan a una reunión. Es importante y necesario, recomendable, de que si vas a ingresar a tu clase de Zoom y quieres que todos estén en silencio, desde ya, activas esta opción. ¿Para qué? Para que cuando ingreses a clase, todos estén absolutamente con los audios apagados. Listo. Bien, lo cual también a veces provoca de que ya no haya interrupciones o el audio de alguien esté encendido y por ahí genera incomodidad. Con esta opción, le pones clic acá y va a hacer que cada reunión que tú generes, tus alumnos ingresen automáticamente con el audio apagado. Bien, es muy importante esto. El recordatorio de reunión próxima es opcional. Puedes usarla si deseas para que te haga recordar las clases que tienes diariamente, por ejemplo. Y bien, continuamos. Ahora, eso es importante. En reunión con el chat, a veces pues queremos que nuestros alumnos nos comenten cómo están y si de repente no pueden activar la cámara porque no la tienen o está malograda, usan el chat.
Pero déjame decirte de que si tú deseas de que al inicio de tu clase tu chat, el chat esté desactivado para todos y que ninguno pueda estar chateando, lo desactivas. Pero si quieres que haya chat en tu reunión de Zoom cuando inicias la clase, entonces ahí lo tienes ahí nomás. Bien, lo dejas activado. Pero si no lo quieres, lo desactivas. Bien, lo que sí es importante y les recomiendo es que desactiven el chat privado. El chat privado es cuando entre los participantes pueden comunicarse sin que el profesor se dé cuenta. Y tú puedes estar dictando tu clase tranquilamente y de repente otros compañeros están pues hablando de otra cosa o están rajando del profe y tú no te das cuenta. Entonces, para que evites esas distracciones, pones en el chat privado, lo desactivas. Bien, le das aquí clic para que se desactive. Bien, y se quede ahí plomo. Bien, cosa que ya no va a haber chat privado. Nadie va a poder comentar ni chatear de forma privada. Bien, vamos a borrar automáticamente los chats. La transferencia de archivos es un tanto importante porque si tú haces tu clase y de repente, pues, hay cosas que hiciste durante el chat, cuando tú cierras sesión, automáticamente se guardan esos archivos que tú manipulaste durante el proceso de tu clase. Bien, otro. Bueno, estas últimas partes ya es, por ejemplo, en la pantalla. Esta parte de rojo dice mostrar la ventana de Zoom durante la compartición de pantalla. De cierta manera es importante también, que nos ayuda mucho, pero de no ser así, es opcional. ¿Bien? No es que sea indispensable. ¿Bien? Lo que sí es indispensable es el uso compartido de la pantalla. ¿Bien? El uso compartido de la pantalla podemos activarlo y nos permite seleccionar quiénes van a poder compartir pantalla. Si solamente el anfitrión, o sea, en este caso tu docente, o si no, todos los participantes. Lo recomendable es que solamente el anfitrión pueda compartir pantalla para que los demás no puedan compartir y así pues no ocurra accidentes. No ocurra que alguien comparta la pantalla de algo indeseable, algo que no tenemos que ver. Bien. Otro dice deshabilitar el uso compartido de pantalla para las reuniones que celebre. Bueno, es opcional también, no vamos a tocar el tema. En el tema de pizarra, es muy importante porque tenemos una opción de pizarra que es anotaciones, que nos va a permitir pues a veces rayar, como por ejemplo lo que voy a hacer ahora. Mira, si yo quiero mostrarte alguna anotación, voy a poder hacer aquí, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Mira, y te indico entonces, yo te digo esto, voy a hacer acá, y mira esto de aquí. Bien, eso me permite a mí usar anotaciones. Y las anotaciones también las puedo regular. Bien, pizarra. Pizarra es cuando yo abro la pestaña pizarra para explicar un problema en particular, quiero hacer un mapita, un dibujito ahí bastante extraño. Y eso me va a ayudar pues a que pueda enseñar mejor a mis alumnos cómo usar la pizarra, que después también vamos a verlo cómo usar la pizarra. Y lo bueno es que esta opción dice, permite a los anfitriones y participantes compartir la pizarra durante una reunión. Está bien. Luego, esta opción también la activas, permitir guardar el contenido de la pizarra, porque te puedes olvidar de guardarla y la cierras. Guardar automáticamente el contenido de la pizarra y te da la opción de guardarla como PNG, o sea, como imagen, o como PDF. Entonces, tú puedes ver la opción de guardarlo aquí y lo guardas como imagen. Cosa que una vez que el Zoom termine tu reunión, se descarga la imagen de la pizarra y tú la puedes compartir con tus compañeros. Bien, sin ningún problema. Bien, le das guardar y se va a activar. Bien, hay también reacciones de la reunión o comentarios no verbales. Por ejemplo, lo vamos a ver en un rato. Es la capacidad que tiene el Zoom para que de repente por su pantalla, en vez de hablar, te mande un like, que sí entendí, o un no, no entendí. Un emoji de unas caritas de risa, de felicidad, de asombro, etcétera, ¿no? También lo pueden mandar por allí, que no creo que sea problema. Bien. Hay momentos en los cuales a veces hay alumnos que hacen mucha chacota y decidimos sacarlos del Zoom, ¿no? Por un tema de que de repente son muy insistentes en su indisciplina. Esta opción dice permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse. Le das, lo activas, en azulito, lo activas. Bien. Porque a veces puede pasar el tipo de cosas para que el alumno pueda ingresar, pues nuevamente va a poder ingresar sin problemas. Pero si de repente esta opción no está activada y eliminas un alumno de tu Zoom, ya no va a volver a ingresar. Ya no más. Así que hasta que termine la reunión,
y se vuelve a crear otra reunión, así que es preferible que eso se hace, ¿bien? Y ya está. Ahora, permitir que los participantes cambien su nombre. Este caso lo desactivas para que no estén poniendo nombres ahí, cosas raras. ¿Qué dice acá? Ocultar las imágenes del perfil de participantes en una reunión. También lo mantienes, en este caso esto lo activas. ¿Bien? Activas. ¿Por qué? Porque a veces los alumnos, por a veces pasarse de graciosos, empiezan a bajar fotos de perfil no deseados o infantiles o cosas que no tienen nada que ver con la clase. Y para que tú te evites a veces ese problema, le prohíbes de que pueda mostrar su imagen de perfil en una reunión de Zoom. Entonces le pones acá, ocultar las imágenes de perfil de participantes en una reunión. Sí, lo activas. En este caso, permitir que los participantes cambien su nombre, lo dejas desactivado. Para que tú nomás, en este caso, estimado docente, tengas tú la capacidad de poder poner los nombres a cada alumno. ¿Sí? Cosa que también los alumnos están chacoteando con el nombre, que le puso un apodo por acá, que esto, que el otro. ¿Bien? Eso ayuda bastante. Finalmente, estas son ya para las salas de grupos. Permitimos la sala de grupos activar porque a veces queremos crear pequeñas salas de grupos en nuestro propio Zoom, que ahora la vamos a ver. Y lo demás, pues, ya es una cuestión del fondo. Bien, ahora, aquí también dice fondo virtual de imagen. Lo activamos. ¿Qué nos va a permitir poner el fondo que ves acá ahorita, por ejemplo? Es un fondo. Este fondo es posible gracias a esta opción. Lo activo. Permitir el uso de video para fondos virtuales. Lo activas también. Filtro de video también lo activas. Bien, y listo. Esas serían las opciones. Estas configuraciones nos ayudan a poder tener nuestro Zoom ya configurado para todas las reuniones que yo quiera. Profe, pregunta. Pero si yo quiero de repente cambiar algunas opciones, aquí va la flexibilidad de Zoom. Tú puedes configurar aquí la reunión ahorita tal como está. Quiere decir que cuando, si tú ahorita en la configuración pones sala de espera, en todas las reuniones que tú abras va a aparecer la sala de espera. Pero si de repente en una reunión en particular no quieres sala de espera, dentro del mismo Zoom la puedes desactivar sin problema, ¿sí? Y no pasa nada, ¿de acuerdo? Bien, manualmente se puede cambiar en la reunión, ¿sí? Cuando estás dentro del Zoom mismo puedes cambiar las opciones sin problemas también. Bien, esto es importante, mostrar un enlace para que participación del navegador. A veces pasa que algunas personas no pueden descargar Zoom. Y esta opción hace de que ellos puedan ingresar sin que hayan descargado Zoom. También es posible. ¿Bien? Y solicitar permiso para activar el audio. Eso sí lo activas. Importantísimo. A veces tú silencias a un alumno porque está haciendo bulla y de repente el alumno no va a poder activar su audio sin que tú, si es que tú le das permiso o no. ¿Bien? También es importante. Y nada más. Muy bien. Ahora sí. Esta parte es importante. Vamos a aprender a programar reuniones. ¿Bien? Vamos aquí a la parte de agendar, rápidamente. Cuando vamos a agendar una reunión, vamos aquí, se abre esta pantalla, colocamos el nombre, en este caso le puse taller de Zoom. En el inicio coloco, por ejemplo, yo quiero que sea el viernes 28 de mayo, creo que sea a las 4 de la tarde, y te das cuenta, y dice Bogotá. Si estamos aquí en Lima, Perú, tenemos que buscar la opción aquí, en zona horaria, aquí, en la zona horaria, tenemos que buscar que diga Lima. Bien, Lima. Ponemos Lima. Listo. En reunión recurrente lo dejamos ahí, no lo marcamos, porque estamos colocando una fecha y una hora. Si ponemos recurrente, no se va a desaparecer todo. Otro. Ya sabemos que recurrente no lo vamos a marcar. Y aquí es importante que nosotros hagamos esto. ID personal de la reunión. Que siempre tu mismo ID se coloque para todas las reuniones que tú hagas. Cosa que no hay confusión. Siempre va a seguir ahí tu nombre. Profesor Gustavo Tal está invitándote a una reunión de Zoom. Siempre con tu ID. Bien, sin problema. En seguridad, pues activa la sala de espera. La sala de espera ya sabes que te sirve para que tú puedas darte cuenta qué alumnos van a ingresar a tu aula. Bien. Y también aquí puedes cambiar el código. Bien, en este caso le pongo 000000. Cuando yo envío el link, pues mis alumnos van a poder ver el enlace. Sin problemas. Bien. En el video, ya sabes, tanto el hospedero, que somos nosotros los anfitriones, vamos a estar con la cámara apagada, y los participantes con la cámara apagada también. Y en caso de calendario, si tú quieres que te lo recuerde la reunión, puedes ponerla. Si tienes Outlook, pones Outlook. Si tienes calendario de Google, o sea, en tu Gmail, lo colocas y en tu celular, cuando la reunión esté por empezar, te va a avisar. ¿Bien? Una vez que ya hemos hecho todos los cambios, para guardar lo que hemos hecho aquí, hacemos clic en guardar.
va a aparecer esta pantallita que dice programando. Ya está. ¿Cómo me doy cuenta que ya está programada mi reunión? Voy a la parte superior donde dice reuniones. Perdón. Y ahí me voy a dar cuenta de que efectivamente ya está allí mi taller. Mira, taller de Zoom programada para las 3, hasta las 3 y media. ¿Cuándo? Ahí está. Y ahí voy a dar el botón de iniciar sesión para copiar la invitación y enviar el link por WhatsApp, por correo, donde tú puedas. O también si quiero editarlo, ¿no? Capaz quiero, me equivoqué la fecha y lo puedo editar. También, sin ningún problema. Bien, ahora sí, esta última parte es entrar a Zoom. Vamos a entrar a Zoom para poder saber qué pasa dentro del Zoom. Para eso, vamos a hacer nueva reunión. Ya sabes que entrar implica de que te han dado un ID para que copies y una contraseña para que escribas. Si es así, vas a entrar. Pero en este caso, yo voy a iniciar una reunión de Zoom. Bien, cuando yo inicie reunión de Zoom, va a aparecer en primer lugar esta pestañita que dice acá. Entrar al audio por la computadora. Le vamos a dar clic allí, porque eso va a afectar directamente a mi audio. ¿Qué dice acá abajo? Conectar audio. Va a depender mucho de que esté ligado a ambos. Es importante. Bien, ¿qué más? En este caso, cuando ya le di clic, mira ahí, ya se activó mi audio, está activado. Si yo deseo, le doy clic y lo desactivo, no hay ningún problema. Voy a ir a maximizar para maximizar mi pantalla y tener puesto esta pestaña que veo acá. ¿Sí? Listo, ese es mi Zoom, Joshua Verón. Y ahora te voy a explicar todas las herramientas que tiene. Primero, en seguridad, así como te avisé, mira, entiendo una cosa. Lo que hemos hecho anteriormente de configurar toda la reunión de tu Zoom es para que en cada reunión que tú entres esté configurada así. Pero eso no quiere decir que se va a quedar así. Tú, si deseas, durante tu reunión puedes cambiar nuevamente las configuraciones. Por ejemplo, aquí está predeterminado que yo habilite sala de espera. ¿Por qué? Porque cuando yo lo configuré en mi Zoom, aparecía, yo lo había puesto, que tenga sala de espera. Pero si yo quiero quitarla ahora mismo, la puedo quitar sin problema también, ¿no? Pongo aquí habilitar sala de espera. Si yo le doy clic, se deshabilita. Bien, puedo ocultar las imágenes de perfil. También lo puedo hacer acá mismo. Puedo compartir pantalla. También. El chat. Sí, aquí en este caso el chat está activado. Lo puedo desactivar ahí mismo también sin problemas. Puedo permitir que se cambien de nombre. Ya le dije que no es recomendable. Así que lo dejas ahí, no lo tocas. Reactivar el micrófono por ellos mismos. En este caso lo desactivas para que seas tú mismo preguntando. ¿Sí? Iniciar video. Es para si de repente un alumno dice que no tiene cámara. Bueno, esta parte es muy interesante que no lo recomiendo porque es como que atentar contra la privacidad del alumno. ¿Sí? Porque si ponemos iniciar video, el video se va a iniciar sin autorización del alumno. Y si el alumno de repente está en una situación comprometedora, no va a ser muy, muy muy ético, ¿no? Roxana dice, pero renombrar también es importante, ya que el dispositivo también lo usan otros miembros de la familia. Ok, claro. En este caso, podemos usar la opción de nosotros mismos preguntarle quién es y su nombre. Siempre y cuando, creo que ya va a depender mucho, discúlpeme. Entonces, ok, disculpen. Entonces, como le decía, en caso de renombrar los chats, va a depender mucho si de repente conoces que los alumnos a quienes enseñas son personas responsables que no le dan a la chacota ni al juego, pues pones allí para que ellos mismos configuren su nombre. ¿Bien? Pero de no ser así, y sabes que dependiendo cómo conoces a tus alumnos, tú mismo les preguntas cómo te llamas y le pones su nombre. Cosa que ellos no lo pueden cambiar también, ¿no? No hay ningún problema en eso. ¿Bien? Listo. Puedes también iniciar video y listo. Ahora, en participantes vamos a conocer, en este caso como estoy yo solito y quien me está ahorita guiando, pues aparece mi nombre nada más, ¿no? Joshua Veroz, que es el anfitrión. Si hubiera más personas, aquí va a salir toda la cantidad de personas y participantes que están. ¿Bien? Todos van a aparecer aquí. ¿Bien? Toditos. ¿Bien? Ahí me voy a dar cuenta quiénes están presentes y me permite tomarle un pantallazo y bajarlo a mi diapositiva, por ejemplo, y eso me va a ayudar
a poder saber qué alumnos estuvieron ese día en mi clase. Bien, lo cual también va a ser por si alguien dice, profe, yo sí estuve. Y no, ahí está en el screenshot, no estás, bien, no estuviste. Bien, es importante también. Dentro del participantes, en la parte inferior derecha, si ves, dice invitar y silenciar a todos. En invitar es para poder invitar en el enlace. Y silenciar a todos es por si de repente todos están que hablan por allí, de repente no sabes cómo callarlos a todos en un solo botón. Ahí está. Silenciar a todos, todos se callan automáticamente. Bien. Ya está. Si le damos clic a invitar, nos va a salir esta pestaña y vamos a ir al clic que dice copiar invitación. ¿Por qué no copiar enlace e invitación? Porque el enlace solamente se va a copiar el link, pero no se va a copiar el ID ni la contraseña. En cambio, cuando yo le pongo copiar invitación, ahí sí se va a copiar todo. ¿Y qué hago en este caso? Supongamos que estoy copiando el enlace para pasarlo a mi clase por WhatsApp. Entonces, lo que voy a hacer, esto, por ejemplo, que dice abajo, la invitación se ha copiado al portapapeles, quiere decir que ya lo copiaste. Vas a tu WhatsApp, por ejemplo, al aula, promoción tal, a clic derecho y le pongo pegar, pego el enlace, machuco enter y el enlace se ha transmitido. Bien, cosa que los alumnos lo van a ver y ahí aparece, mira, el ID de reunión y mi código de acceso. Bien, en este caso, como es una reunión espontánea, te das cuenta que mi código de acceso es generado automáticamente, ¿verdad? No es la reunión que yo he programado, que le he puesto 0000, ¿no? Es una reunión aleatoria. Por eso que mi clave aparece así, ¿no? 7 A minúscula, E mayúscula, N, 7 G mayúscula, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Una vez que lo puse, listo. Y ya está. De esa forma puede compartir el enlace para que otros puedan ingresar a mi aula virtual. Bien, ahora, ¿cómo cierro la pestaña? Bueno, voy a dar clic aquí que dice cerrar y lo cierro. Siguiente punto, el chat. También el chat es importante. El chat aquí en este caso sirve para poder incluso enviar archivos, enviar links, enviar PDFs, Works, etcétera. Lo puedes enviar por acá. Words, perdón. Y aquí hay un mensaje donde dice enviar a. He ahí donde es la opción donde dice para enviar a mensaje privado. A veces, si pongo enviar a todos, lo que yo escriba, todos lo van a ver. Pero si de repente pongo ahí enviar a fulanita de tal, solamente a fulanita de tal le va a llegar mi mensaje. Es por eso que si yo cancelo chat privado, ya no van a poder enviar mensaje a nadie. Solamente visible para todos. Bien. Listo, también lo cierro. Y vamos a lo más importante, compartir pantalla. De aquí quiero compartirte la pantalla, por ejemplo, la pantalla completa es muy importante porque te permite compartir todas las pestañas que tienes abiertas en ese momento. Bien. O si quieres, para más privacidad, solo compartes una particularidad, ¿no? Cierto punto allí en ese punto, ¿bien? Sin ningún problema. Bien. En este caso, voy a compartir toda mi pantalla, un ejemplo. Pero antes, dentro de compartir pantalla, hay una flechita hacia arriba y quiero que lo veas. Esa flechita hacia arriba me va a salir tres opciones. Una dice, un participante puede compartir a la vez. Quiere decir que si yo comparto, nadie más comparte. Pero si yo pongo varios participantes puede compartir de forma simultánea, quiere decir que le estoy dando autorización a que los alumnos también puedan compartir, lo cual no es recomendable. No lo actives. Bien. Y la otra son opciones avanzadas de la función compartir, pero lo que más es importante son los primeros dos. Bien. Si yo quiero compartir mi pantalla completa, por ejemplo, le doy clic allí, le doy en compartir y, por ejemplo, se abrió esta pantalla de acá. Bien, y ya está. Y si quiero dejar de compartir, pues en la parte rojita que dice acá, dejar de compartir, dejo de compartir y ya está. Y volvió a mi pantalla normal. Bien, el otro punto es la pestaña de grabar. Si tú ves aquí, en la opción de grabar, ahí está grabar, ¿lo ves? Le doy clic allí y automáticamente va a aparecer estos botones. Ahora, si yo estoy con mi micro apagado, el Zoom me va a recordar, me va a decir, usted está en silencio. ¿Quiere continuar con el audio encendido o apagado? Tú pones ahí, quiero activar mi audio, machucas acá en el azul, pero si quieres continuar sin audio, pues graba sin audio, ¿no? Y se graba sin audio sin problema. En este caso yo pongo continuar sin audio. Ya está. Y la parte de arriba va a notar que estoy grabando, mira, grabando. Dice pausa y stop. Bien. Y de esa forma ya estoy grabando mi clase. Cuando quiero terminar mi clase, puedo presionar ahí, arriba donde dice stop, o abajo también donde dice stop. Cualquiera de los dos sirve para poder detener la grabación. La siguiente es selección de grupos, que es importante.
Cuando tú le des clic a selección de grupos, te va a aparecer esta pestaña donde dice crear. Tú puedes crear las salas que tú quieras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis salas. ¿Bien? Y lo que puedes hacer es, dice acá, o bien le asignas, ¿qué significa asignar automáticamente? De que tú, al crear las salas, el propio Zoom te distribuye los alumnos de forma al azar. ¿Bien? Pero si tú quieres seleccionarlos, por ejemplo, manualmente, pones asignar manualmente. O sea, el profe mismo va a designar cada alumno para distinto grupo. ¿Bien? Y la tercera opción es que los alumnos escogen en qué grupo van. ¿Sí? Eso es opcional. Tú puedes decidir, a veces podemos decir, chicos, entre ustedes decidan a qué grupo entrar. ¿Ok? Pero si el profe dice, yo los voy a ubicar, pones asignar manualmente. Y ahí los ubicas en el grupo donde tú quieres que estén. Pones en crear y aparece la sala, donde la sala 1 la puedes renombrar si quieres, le puedes nombrar otra cosa. Ahí está asignar. Asignar significa cuando vas a empezar a añadir alumnos aquí. En este caso, como estoy solito, no puedo añadir a nadie, ¿no? Pero se puede asignar alumnos allí. Ahora, cuando vamos a la pantalla de opciones, en la parte de aquí, me sale permitir que los participantes seleccionen la sala. Si tú lo deseas así, le pones clic. Permitir a los participantes regresar a la sección principal en cualquier momento. Eso lo desactivas. ¿Por qué? Porque el alumno va a pasearse por el Zoom como si fuera un aula virtual, ¿no? Y si tú lo mandas a un grupo, ese alumno va a poder traspasarse a la sala principal de nuevo, y eso no conviene, ¿no? Así que lo desactivas. Otro, mover automáticamente todos los participantes asignados a la sala de grupo reducido. En este caso, puedes colocarlo si deseas, si es que de repente quieres mover a todos los participantes ahora mismo, es como que para ahorrarte todo el trabajo. Simplemente das esa opción y todos automáticamente vuelven a la sala principal. Bien, el otro es que las salas de grupo reducido cierran automáticamente después de. Tú puedes poner el tiempo que tú deseas asignar a cada grupo. Van a hacer una exposición y le das 15 minutos para que se preparen en sus propias salas, por ejemplo. Y ahí pones, le voy a dar 15 minutos, colocas acá 15 minutos. Quiere decir que en 15 minutos automáticamente todos van a regresar a la sala principal. Bien. Y por último, esto es también, si tú deseas, puedes poner una cuenta atrás. O sea que cuando ya estás cerca de los 15 minutos, estás por el minuto 14, el Zoom le va a avisar a cada grupo, chicos, falta un minuto, 2 minutos, ¿no? Y le va a aparecer para que tengan en cuenta el tiempo. Así que es muy bueno lo que te da Zoom, si te das cuenta. Puedes crear otra sala. Cuando pones añadir una sesión, puedes crear una sala más y las salas que tú quieras, ¿no? En este caso, la primera sala lo renombré y le puse Eva, por ejemplo. Bien. Y ya está. Y cuando yo ponga iniciar todas las sesiones, quiere decir que se van a activar los dos salones automáticamente. Y ¡pum! Empezaron a activarse. Y ya están activas. Bien. ¿Qué pasa si el anfitrión quiere visitar cada grupo a ver qué están haciendo? Pues voy a la parte de por ahí donde dice entrar. Por ejemplo, quiero entrar a la sala 2. Dice, ¿entrar a la sala 2? Sí. Ok. Yo ingreso a la sala 2 y va a aparecer esta pestaña donde dice uniéndose a sala 2. Te está dirigiendo a la sala 2. Automáticamente ingresas a la sala 2. ¿Bien? Y ahí puedes verificar si están ahí trabajando, están chacoteando, qué están haciendo. Luego, quieres salir de la sala. Vas a la parte inferior derecha. Dice, salir de la sala. Le das clic y te va a aparecer tres opciones. Dice, esta dos de arriba, ten mucho cuidado. Cuando tú dices finalizar la reunión para todos, si tú le das clic allí, se cierra toda la clase. ¿Bien? Si tú le das salir de la reunión, te vas tú menos tus alumnos. En la tercera opción es la adecuada. Salir de la sala para grupos reducidos. Le das clic allí, ¿qué dice allí? Regresando a la sesión principal. Te va a regresar a la sala donde estabas tú inicialmente como profesor. Y listo, volviste. Y finalmente, vas a la parte donde dice, pues, las reacciones, que es donde los alumnos van a poner caritas, si entendieron o no, si les pareció gracioso el chiste que contaste en la clase. Y estas flechitas, por ejemplo, ese check azul, verde, perdón, significa sí. La X significa no. Si de repente tú preguntas, alumnos, ¿he entendido lo que les he mencionado? Si tú ves un check en su pantallita, quiere decir que se han entendido. Y si no, no. Es una opción que los alumnos pueden tomar o tú lo puedes recomendar como docente. Si de repente no quieres que hablen en clase, tú les dices, usen las reacciones para poder saber si me han entendido o no. Los alumnos ya saben, usan reacciones y van a utilizarlo si no entienden.
La parte de ese plomito de flechita hacia la izquierda significa, profesor, explique más lento, por favor. ¿Bien? Y la parte de flechita azul hacia la derecha significa, profe, más rápido, está muy lento, profe. ¿Bien? Si quiere preguntarte algo, machuca en levantar la mano. Y va a poder preguntarte levantar la mano. Sin problema. ¿Bien? Y listo. Ahora, por último, quiero compartir pantalla y quiero compartirte un video, por ejemplo. ¿No? Si quiero compartirte un video, un ejemplo, yo voy a compartir el siguiente video por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero compartirte un video. ¿Bien? Y para que tú lo puedas escuchar, lo que yo tengo que hacer primero es cerciorarme en tres puntitos que yo te voy a explicar. Pero primero quiero que veas el siguiente video, por favor. ¿Bien? Atentos al siguiente video que quiero mostrarte. ¿Bien? Si vas a iniciar un negocio, debes identificar tu idea de negocio. Para identificar tu idea de negocio, debes responderte las siguientes preguntas. ¿Qué sé hacer? ¿Qué hago mejor que otros? Identifica tus habilidades y los recursos que dispones para llevar a cabo tu idea de negocio. Establece la visión de tu negocio, lo que deseas alcanzar, lo que esperas que tu negocio sea en el futuro. Tu misión, identifica la función que cumple en la sociedad, su naturaleza y filosofía. Establece sus objetivos para saber qué somos, a dónde queremos ir y cómo lo haremos. Y finalmente, establece cómo estará organizada tu empresa y los recursos humanos que deberás contar para poner en marcha tu negocio. Debes conocer el mercado donde vas a incursionar. Para ello, debes hacer un análisis del sector, identificando sus oportunidades y riesgos. Luego, el análisis del mercado. Identifica tus clientes, sus necesidades, tu competencia actual y potencial, tus proveedores y, finalmente, los productos sustitutos o potenciales. Es importante que tu producto o servicio se diferencie del resto. Segmenta el mercado al que atenderás y establece un plan de marketing que incluya presencia en redes sociales y define un presupuesto. Para conocer si tu negocio es rentable, deberás hacer un análisis económico, lo que te permitirá saber si estás ganando o perdiendo el monto de tu inversión y en qué tiempo vas a recuperar lo invertido. ¿Cuántos productos deberás vender? ¿El precio al que debes vender? ¿Cuánto has gastado en materiales, mano de obra y demás recursos empleados en su fabricación o elaboración? Así como el gasto en luz, agua, teléfono, local, maquinaria, etc. Asimismo, deberás formalizar tu negocio, lo que te permitirá vender al Estado, contratar con empresas formales, acceder fácilmente al sistema financiero formal, beneficios a la micro y mediana empresa, promovidos y ejecutados por el Estado. Para formalizar tu negocio, lo primero, deberás elegir entre estas dos formas, como persona natural o como persona jurídica. Si lo haces como persona natural, el trámite es más simple, solo necesitas obtener tu RUC en la SUNAT. Si lo haces como persona jurídica, puedes optar por constituirte como una EIRL si no vas a tener socios, o si los tendrás, dependiendo de su número, como una sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada o sociedad anónima. En todos estos casos, deberás constituir una empresa acudiendo a una notaría o hacerlo mediante el sistema de intermediación digital, SIT-SUNARP. Recuerda que al crear una persona jurídica, tu patrimonio personal no se verá afectado por las deudas y actos de tu empresa. Luego de los pasos detallados anteriormente, deberás inscribirte en el RUC, obtener la licencia municipal, obtener las autorizaciones y permisos especiales según el giro del negocio, obtener comprobantes de pago físicos o electrónicos, obtener y legalizar libros contables físicos o llevarlos de manera electrónica, presentar tus declaraciones mensuales y anuales desde la comodidad de tu oficina o domicilio. Y listo, ya está. Un video de emprendimiento como para hacer una pausa y entender pues también cómo emprender algún tipo de negocio, etcétera. Bien.
Pero volviendo al punto, punto importante, y es el que quiero mencionarte ahora mismo también. Una pregunta, ok, al compartir, dice Evelyn, y reproducir el video en Zoom, ¿no es necesario activar tu micro? No, si te das cuenta, he presenciado el video, les he hecho mandar a ustedes, y yo desactivé mi audio y desactivé mi cámara. ¿Okay? No hay problema. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar cuál es el punto que tenemos que saber al momento de compartir. Por ejemplo, volviendo aquí al Zoom, a la plataforma, hay lo importante que debemos conocer. A ver, un ratito. Ok. Perfecto. Bien. No sé por qué se transmite esto de acá. Ok, bien. Atención. Les estaba explicando entonces que yo quiero compartir un video. Bien. Entonces, ya no es mi pantalla completa. También funciona, ¿eh? Pero en este caso yo quiero compartir directamente la pestaña donde está el video de YouTube que yo quiero mostrarte, ¿no? Supongamos que es este video, donde dice Yokoi Kenji habla de emprendimiento. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer allí? En este caso, si te das cuenta, en la parte de abajo dice está compartiendo la pantalla. Aparece un signo de sonido, que es tu sonido, el botoncito rojo que está grabando y seguridad. ¿Qué vamos a hacer antes de empezar el video? Vamos a ir a la parte derecha de esa barrita de abajo, si la puedes ver. Y hay tres puntitos. Esos tres puntitos le vas a dar clic. Y al hacerle clic vas a ver un menú más de opciones que te van a servir cuando estás compartiendo pantalla. Por ejemplo, puedes pausar la grabación. Bacán. Puedes detener la grabación estando compartiendo pantalla. Puedes abrir la sección de grupos. Puedes ver puedes reaccionar tú también a tus alumnos de repente. Puedes deshabilitar las anotaciones para otros. Si de repente lo que pone en pizarra, quieren desactivar la anotación, pues ahí lo, a ver, no diferente. Ocultar nombres de anotadores. Esto significa que cuando ponemos la pizarra, que es lo último que te voy a explicar, cuando ponemos la pizarra, pues tú vas a ver que quien está rayando va a salir su nombre. O sea, Jacqueline está ahí rayando y tú vas a ver que Jacqueline está rayando, ¿no? Si por ahí alguien quiere pasarte de chistoso, tú vas a ver qué alumno ha rayado, ¿no? Vas a anotarlo. Pero si le pones ocultar nombre a anotadores, ya no lo vas a ver. Pero no lo ocultes, déjalo ahí para que tú puedas ver quién está escribiendo, ¿no? Capaz estás viendo quién está participando en tu clase a través de la pizarra y te das cuenta quién está respondiendo, ¿no? O lo más importante, que es a dónde vamos. Antes de poder darle clic a mi video, ponerle pantalla completa y darle play, hay que compartir sonido. Sí, compartir sonido es importantísimo porque esto me ayuda a que el video se escuche, ¿bien? Independientemente de mi audio, ¿bien? No hay problema en eso. Yo puedo estar compartiendo sonido, pero yo me muteo, ¿no? Si yo me muteo, me pongo en mute, pues no va a pasar nada, ¿no? Desactivo mi audio y pues no va a poder, no me voy a escuchar yo, pero sí el video va a escucharse con normalidad, ¿no? Súper bueno. Ahora, a veces pasa que si de repente queremos optimizar la definición del video, cuando ponemos aquí donde dice optimizar para clip de video, automáticamente todas las cámaras encendidas se van a desactivar. ¿Por qué? Porque le van a dar prioridad a que el video tenga la mayor definición visual para que lo podamos ver todos mejor. ¿Bien? Eso ocurre cuando le ponemos en optimizar para clip de video. ¿Bien? Y por último, también puedes finalizar. ¿Qué significa finalizar en este caso? Dejar de compartir la pantalla. ¿Bien? No hay ningún problema. Y aquí ves en la parte de acá, dice anotar. En esa parte de anotar, es la, en este caso, cuando tú puedes rayar la pantalla. Por ejemplo, si yo le pongo aquí anotar, yo voy a poder rayar la pantalla sin problema, ¿eh? Mira. ¿Sí? Y aquí de repente yo puedo dar una opción. Le digo, a ver chicos, miren esta parte de aquí, ¿no? Y voy explicando sin ningún problema. ¿Bien? Esa parte de la pantalla. Y así, pues, entonces puedo empezar a conocer las opciones para compartir sonido. ¿Bien? Y bueno, hasta aquí entonces ha sido la parte del video. Y si tienen alguna pregunta, por favor, me gustaría que me la puedan explicar, o, perdón, preguntar,
estaría pues gustoso de poder ayudarles en lo que necesiten. Bien. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias por la exposición. Estuvo bastante clara. Hemos tenido muchos comentarios respecto justamente a la exposición que he hecho, al detalle con respecto a las funciones. Hay muchas funciones que los docentes desconocían, ¿no? Y es claro porque son herramientas que muchas veces utilizamos por primera vez y a veces, dada la premura de nuestras actividades, ¿no? Tenemos que realizar rápidamente la clase. Solemos utilizar las herramientas básicas, ¿no? Y con eso no es suficiente. Claro. Sin embargo, ya en la medida que vamos desarrollando nuestras clases y nuestras clases se vuelven más complejas y sobre todo los objetivos que queremos alcanzar dentro de nuestras clases son más complejos, entonces debemos hacer uso de otras herramientas. A ver, le voy a trasladar algunas preguntas que tenemos por aquí. He visto que algunas preguntas están relacionadas también al tema de privacidad y de seguridad informática, ¿no? Sabemos que existen muchos temores también, ¿no? Obviamente, muchas veces son temores que están, digamos, respaldados por las experiencias, ¿no? Por las malas experiencias. Bueno, a ver, aquí, por ejemplo, nos dice, bueno, una pregunta a consecuencia justamente del fondo que estamos compartiendo, nos dice Rosario Huarcaya Izaguirre, nos dice, buenas noches, perdón, buenas tardes, quisiera saber cómo se usa el aplicativo de fondo o cómo hacer un fondo personalizado. Ok, a ver, vamos a hacer algo así súper rápido. En el tema del fondo, es una opción también que nos da en este caso el Zoom, y te lo voy a mostrar aquí en las diapositivas. Cerca, en la parte de justo de video, tiene una flechita. Ven, hay una flechita allí que podemos observar, ¿no? Y esa flechita, por ejemplo, que la podemos ver aquí, en este caso voy a proyectar la pantalla de nuevo para poder ver esta parte de acá. A ver. Bien, perdón que he tomado un screen rápido. Tomé las fotos desprevenidas. Primero, a ver. En la parte donde dice video, de tener video, hay una flechita. Al igual que de compartir pantalla, tiene una flechita hacia arriba. Cuando le damos clic allí, aparece donde dice seleccionar fondo virtual o seleccionar filtro de video. Bien. Cuando le damos clic allí, va a aparecer una ventana con las opciones de fondos que podemos tener. A el Zoom mismo ya nos baja un paquete de fondos. Y si deseamos nosotros mismos, podemos bajar el fondo de nuestra computadora, ¿no? En este caso, el fondo ahorita de DaProspo, por ejemplo, lo bajé me lo pasaron y yo lo tuve que bajar y lo tuve que descargar desde Zoom para poder tenerlo allí, por ejemplo, ¿no? No sé si está claro o también lo demuestro cómo es que lo copié. Claro, bueno, en todo caso, si pudiera brindar algún detalle extra que puede servir a los docentes, no hay ningún problema. Ya, perfecto. A ver, por ejemplo, voy a poner esto de acá. Cuando nosotros le damos clic allí al... A ver. En la parte de acá, no sé si lo pueden ver. Correcto, sí. Estamos viendo. Ya, allí aparece una opción. O sea, cuando yo le doy clic aquí donde dice la flechita de tener video, voy a la opción donde dice seleccionar fondo virtual y aparece esta pestaña. Y ahí dice fondos y filtros. Allí voy a conocer los fondos virtuales que yo ya tengo, o sea que el mismo Zoom me brinda. Y si yo quiero agregar un nuevo fondo que no está en Zoom, voy a la parte de más. Pongo clic a más y pongo descargar imagen, o sea, de la imagen que yo tenga allí, y la descargo. En este caso, como descargué esta parte de acá de DaProspo, y salió. Bien, le doy clic allí y pongo en agregar imagen, en este caso, ¿no? Aparece allí la opción. Incluso también se puede video, ¿ah? En algunos casos, si quieren bajar video, también, no hay ningún problema. Se puede agregar video. Y cuando agregamos video, pues aparece ahí la opción para poder bajar la cuestión. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice allí agregar imagen. Agregamos imagen o agregamos video. Y ahí aparece una opción para poder nosotros entrar en este caso a una opción en particular, ¿no? No hay ningún problema en este caso.
Correcto, perfecto. Bueno, creo que quedó clara esa respuesta respecto a la pregunta de la profesora Rosario Huarcaya Izaguirre. Tenemos también otra pregunta que viene con respecto, pues, al uso. Muchos de los docentes hacen uso del Zoom de manera gratuita, ¿no? Y existe una limitación. Alberto Apolinario nos dice, ¿una sesión de Zoom dura solamente 40 minutos o dura más tiempo? Lo mismo que dice el profesor Wilder Martín Quito, nos dice, la reunión del Zoom dura solo 40 minutos. ¿Será posible alargar el tiempo? La versión básica que todos tenemos en Zoom dura 40 minutos, de 3 a más personas, ¿no? Hasta 100, ¿no? Suele pasar que cuando somos 2 personas, el tiempo es ilimitado, ¿no? De 2 personas, ¿no? Pero si es una clase ya para más personas, el tiempo límite en este caso, de la garantía básica, que la mayoría tenemos básica, es de 40 minutos, nada más. Ya si queremos más tiempo, tendríamos que, en todo caso, adquirir la opción Pro o la opción Premium, ¿no? Que es con una tarifa de paga mensual o anual que nos permite, pues, mayor cantidad de gente, hasta 1.000 personas, y con tiempo también ilimitado, ¿no? Esa Perfecto. sería la cuestión. A veces algunas preguntas vienen a consecuencia de cuáles son los requisitos para usar Zoom. Es decir, por ahí decimos, ya, ok, pero ¿cómo, qué es lo que necesito para poder hacer Zoom, uso de Zoom? La profesora Carmen Lam nos dice, ¿es necesario tener cámara para ingresar a Zoom y mostrar mi imagen? Si tu computadora no tiene cámara, igual Zoom funciona. No hay problema. Sí. El requisito único que necesitas para que uses Zoom es que tengas correo electrónico. Nada más. Ok, perfecto. Suficiente con correo electrónico. Y por acá nos dice la profesora Giovanna Cueva Manrique nos dice, muchas veces aparece en mi celular, asegure su privacidad. ¿Quiere decir que otra persona me está espiando? Por eso te comentaba también acerca del tema de la privacidad y la seguridad informática, ¿no? Muchas veces digamos, un tema que nos preocupa, ¿no? Para en caso de la seguridad, hay algunas opciones. Por ejemplo, cuando yo estoy compartiendo la pantalla, ahorita, por ejemplo, no está. Hay una opción de seguridad donde me permite a mí poder, por ejemplo, o sea, las opciones de seguridad que más o menos me brinda Zoom. Una es que yo conozca qué alumnos estoy dejando ingresar a mi Zoom. Segundo, el tema de compartir pantalla, ¿no? Solamente lo restrinjo para que el profesor solo pueda compartir pantalla. Y eso lo hemos visto al inicio de la explicación de todos los puntos que hemos visto, que lo podemos configurar punto por punto, cosa que se vuelve súper restringido, ¿sí? Por ese lado. Ahora, si hablamos contra ataques cibernéticos, el Zoom básico no me brinda esa seguridad. No. El Zoom Premium sí tiene una opción de seguridad de encriptado o de cifrado, ¿no? Que me ayuda a poder, de alguna forma, resguardar datos personales o correo electrónico, etc. Pero el básico no. Tiene una seguridad básica que es como que interés, es muy, ayuda bastante. Pero contra ataques cibernéticos, como lo menciono, por ejemplo, ya es una cuestión, pues, un caso delicado, ¿no? Y ahí el Zoom básico no tiene ese cómo defendernos, por así decirlo, ¿no? Si tenemos un Perfecto. Zoom Premium, un Zoom Pro, pues es recomendable que lo tengamos, ¿sí? Es importante, ¿no? Y bueno, por aquí hay una última pregunta que viene a consecuencia de la variedad de herramientas que existen, o mejor dicho, la variedad de aplicaciones, de plataformas que existen para hacer distintos tipos de transmisión de video, de este tipo de sesiones síncronas. Por aquí el profesor Alberto Polinario nos dice, ¿cuál de los dos es más completo, Zoom o Meet? Bueno, además de eso extendería la pregunta de repente a otras plataformas, ¿no? Como Jitsi, ¿no? Muchas de estas plataformas pues tienen particularidades y ¿cuál cree usted que sería, digamos, la más completa con respecto a, para el desarrollo, obviamente, de alguna clase de docencia? A ver, por un tema de tiempos, capaz la mayoría de personas dirían Meet, ¿no? Porque el Meet es ilimitado. No hay temática ahí con el tiempo, ¿no? Sin embargo, Zoom tiene
las tantas herramientas que superan un tanto a Meet, porque Meet, por ejemplo, tiene herramientas de compartir pantalla, pero, por ejemplo, en el tema de compartir video, ahí tiene un problema. Se puede compartir video siempre y cuando sean solamente de una pestaña de Google Chrome, pero no otro video. En cambio, Zoom me permite compartir pantalla y audio de la computadora. O sea, puedo incluso ver una película, un video de clase sin necesidad de estar colocándolo en Meet, en una pestaña de Google Chrome, por ejemplo, ¿no? Es una ventaja que tiene Zoom sobre Meet, ¿no? O en el caso, pues, entre Zoom y Meet, diría que la respuesta va a depender de las necesidades que tenga el docente. Si el docente se ha acostumbrado, por ejemplo, a usar, no sé, Classroom, por ejemplo, que Classroom está usando también ligado a Meet, pues el Meet a veces puede ser un tanto más factible, ¿no? Porque a veces usan también el tema del Jamboard, ¿no? Que es también parte del Meet. Pero déjame decirte que yo puedo usar Classroom y Jamboard con Zoom. O sea, puedo compartir la pantalla y no hay ningún problema, ¿no? Sigo usando Zoom. Incluso con Zoom puedo transmitir una pantalla de Meet, ¿no? O sea, si quiero dar una capacitación de Meet, por ejemplo, lo hago desde Zoom y todos van a ver lo que hago en Meet, ¿no? Algo así. Y eso es la ventaja de Zoom que tiene sobre Meet. Capaz la única desventaja que tiene Zoom ahorita es el tema de que los usuarios básicos no tienen la capacidad de ampliar el tiempo. Diría que es la única desventaja que tiene Zoom sobre Meet. Pero dentro de las demás, Zoom es bastante efectivo. Ok, también entendiendo un poco que justamente las herramientas digitales de estas grandes empresas pues siempre están en competición, ¿no? Y una brinda más funciones y aparecen funciones también de la competencia. Y en este caso, pues, dado el tamaño de la empresa Google, pues también se da el lujo de brindar Meet de manera gratuita, ¿no? Y seguramente se convierte en una ventaja competitiva bastante, bastante grande, amplia. Por aquí, les voy a trasladar la última pregunta que tengo porque... ha sido bastante insistente la profesora y entiendo el por qué. Dice la profesora Judy Andrea Andrade Torre, dice, ¿cómo hago para que no ingresen otras personas que no están en mi lista? Usted ya lo había comentado ya en las configuraciones. Sin embargo, digamos algún tip como para que los docentes puedan evitar ese acceso de personas que no están invitadas a la reunión. La única opción es que tu sala de espera siempre esté activa. Tu sala de espera siempre está activa y lo verificas. Siempre cada vez que vas a iniciar tu Zoom, vas a seguridad y ahí vas a un botón de seguridad, un escudo. Ahí vas a poder observar si tu sala de espera está habilitada. Si está deshabilitada, habilítala, porque eso te va a permitir aceptar o no aceptar alumnos. Si de repente ves un correo que no te suena, no pertenece a tu clase, simplemente le pones no admitir y no va a ingresar a tu clase nunca. Bien, eso es un control para poder ver quiénes están ingresando a nuestras aulas, porque hay tema de problemas de abuso cibernético y un montón de cosas que tenemos que también tener en cuenta. Es otro tema o otra capacitación, ¿no? Sería el tema. Sí, en efecto, ¿no? Porque también entendiendo que este tipo de herramientas pues las usamos con estudiantes y muchos de ellos son menores de edad, pues hay un tema de seguridad también que debemos resguardar y por supuesto que las herramientas deben estar prestas como para que puedan brindarnos ese tipo de seguridad. Bueno, estimado Josué Ventura, ha sido un placer de verdad poder contar con su participación en el taller de hoy. Ha sido bastante explícito y detallado con respecto al uso de esta herramienta. Como le menciono, usted mismo va a poder comprobar después, más tarde, cuando revise los comentarios de la transmisión de este taller en el chat de YouTube. Va a ver la cantidad de comentarios positivos que ha recibido respecto a su participación. Así que muy amable, muchas gracias. No sé si tuviste algunas palabras finales para los docentes y los estudiantes que están conectados y que nos acompañan en el taller de hoy. Terminar diciendo que ha sido un enorme placer poder ser parte de esas capacitaciones y talleres que creo que nos ayudan a todos como docentes. Es muy importante de que todos nos apoyemos uno a uno, ¿no? Todos siempre debemos apoyarnos con lo nuevo que encontremos. Como docentes, a veces no siempre estamos a la vanguardia de la tecnología. Sin embargo, tenemos que obligarnos a poder trabajar y encontrar, innovar nuevas formas de poder facilitar el estudio y la educación, ya que al final, docentes, es nuestra pasión poder enseñar y poder contribuir
cultura, generar cultura sobre cada uno de a quienes nosotros enseñamos. Así que muy agradecido, ha sido un honor poder estar aquí y pues para otra oportunidad estaría dispuesto. Muchas gracias, más bien, gracias a Eda Prospo, al profesor Renato por la invitación y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. En efecto, decimos lo mismo, que en otra capacitación nos puede estar acompañando. Y bueno, ya será hasta la próxima oportunidad. Que tengan muy buenas tardes. Yo acá me quedo para despedir a los docentes. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, ha sido el profesor Josué Ventura quien nos ha compartido justamente el uso de este taller, como estoy compartiendo el slider con ustedes. Denominado cómo usar Zoom en tus clases en los EVA y CEPRO. Bueno, agradecerle por el taller del día de hoy. La verdad es que ha sido bastante detallado respecto a las funciones y el uso de las herramientas con las que cuenta este programa Zoom, que como bien lo mencionaba desde el principio el docente, es un programa bastante versátil y usado sobre todo, ¿no? Si hacemos uso de una herramienta, es importante conocer cuáles son las ventajas de esta, porque al conocer sus ventajas, sus funciones, podemos obtener un mayor rendimiento en nuestras actividades. Es decir, no tengamos temor en hacer uso de estas herramientas. Y justamente hablando de ese tema, ¿no? Muchas veces el temor nos puede frustrar. Quiero resaltar el comentario que acabo de leer hace unos instantes en el chat de YouTube de la profesora Alicia Quispe. La profesora nos dice, qué bueno que nos den estos talleres, muy buenos para aprender. La verdad, yo no sabía ni prender una computadora, con el miedo de malograr algo, pero veo que es muy fácil para nuestro conocimiento. Y quiero felicitarla porque ciertamente todos empezamos con miedo. Todos podemos empezar con esa frustración que genera el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo incluso a una consecuencia real, que es, puedo malograr algo. Sin embargo, en la medida que nos aventuramos hacia ese miedo, a enfrentar, a confrontar ese miedo, vamos descubriendo una nueva verdad. Una nueva verdad que se abre paso entre la incertidumbre que teníamos, que es que no pasa nada. Que es que de pronto los pequeños errores, las pequeñas desconfiguraciones que podemos lograr, se puedan revertir. Que en la medida que fracase en mi intento de aprender, voy a seguir aprendiendo. Es decir, el mismo hecho de fracasar hace que logre mi objetivo. Fracasando, sigo aprendiendo. Y entonces, algo que lo expresa muy claramente la profesora es eso. Que a pesar de que existe el miedo, si nos aventuramos, si comenzamos a indagar un poco más, si nos unimos, si recurrimos a la información relevante y relacionada al problema que queremos solucionar, entonces vamos a darnos cuenta que existe una forma para poder lograr el objetivo. Entonces, en este caso, a través de nuestras capacitaciones, como siempre se los menciono, tratamos de brindarles eso. Una pequeña información relevante para que puedan mejorar sus habilidades. Nuestro objetivo es enviar la información y que ustedes la puedan recibir de la mejor manera. Su objetivo es utilizar la información y desarrollar sus habilidades, mejorar sus habilidades. Digamos que nuestra tarea, lamentablemente, porque obviamente es así, termina hasta la entrega de la información de la mejor forma. Luego de ello, queda en sus manos la responsabilidad de qué hacer con esa información. Y en algún momento les mencioné una frase que decía, la información sin acción es puro entretenimiento. Es como cuando de pronto aprendemos la computadora o el televisor y vemos una película. Es muy entretenida, nos brinda información porque estamos entendiendo de qué trata la película. Pero una vez que termina la película, apagamos el televisor o apagamos la computadora y nos acostamos a dormir o hacemos otras actividades. Aquella información no nos produjo ninguna acción, por lo tanto es solo entretenimiento. De la misma forma, las consecuencias de no pasar a la acción una vez que uno recibe la información, no logra ningún resultado. Pero si pasamos a la acción, así como lo expresa la profesora Alicia Quispe, quien tenía mucho miedo para poder encender siquiera la computadora, si pasamos a la acción, nos damos cuenta que cosas mágicas pasan. Y esas cosas mágicas hacen que nosotros logremos nuestros objetivos y que ampliemos nuestras expectativas. Conforme voy venciendo el temor, mis expectativas crecen.
Bueno, estimados docentes, estimados estudiantes, muchas gracias por su participación el día de hoy. Sinceramente, les agradezco mucho porque sabemos que su tiempo es muy valioso y así lo debemos respetar y valorar. Su tiempo es muy valioso y es irrenovable, ¿no? El tiempo es algo que es irrenovable. El minuto que pasó, ya nadie se lo puede entregar. La hora que perdimos, nadie nos la puede restituir y restaurar. De tal manera que debemos aprovecharla. Debemos aprovecharla de la mejor manera. Decía un expositor, hay que entender que al momento, a la hora de trabajar, hay que trabajar. Y a la hora de entretenerse, hay que entretenerse. Es decir, lograr el objetivo que se asigna a cada periodo de tiempo. Si actuamos de esa manera, nunca estaremos frustrados, digamos, ¿no? Por, uy, no hice lo que tenía que hacer en tal momento, o quisiera relajarme en algún momento y no logro relajarme porque no gozo de tiempo. Si logramos hacer las cosas en el tiempo correspondiente, seguramente vamos a poder alcanzar la mayoría de nuestros objetivos. Un profesor me mencionaba y decía, a manera de anécdota, o a manera de analogía, decía, a todos nosotros nos dan una caja de cerillos, una caja de fósforos con 24 palitos y vamos quemando un palito cada hora. Cada hora estamos prendiendo uno de esos palitos. Ya no nos quedan más al final del día. No nos van a quedar más. Nadie nos va a poder dar un palito más. Tenemos todos 24 palitos y todos se queman al mismo ritmo. Depende de nosotros qué es lo que hacemos cada vez que encendemos un cerillo. Hay que aprovechar el tiempo. Bueno, ahora sí, bueno, quiero mandar algunos saludos. Como les decía al principio, estaba un poquito apurado por lo que habíamos iniciado tarde el taller y de esta manera también no quiero extenderme mucho porque, como les menciono, su tiempo es muy valioso. Así que quiero agradecerles y quiero pasar por aquí por el chat. Desde arriba voy a comenzar con algunos saludos a Pedro Walter, Yauri Ropa, José Luis y Yescas Huarca, a Odi Arte. He visto por ahí que la profesora Odi, bueno, que está con este usuario, Odi Arte, ha creado su cuenta, pero no ha accedido todavía a la plataforma. Es decir, quiero mostrarles el navegador como para darles esta información, porque es importante que puedan distinguirla. Denme un segundito para compartir. Este es mi navegador. Voy a compartir mi navegador y aquí estamos en Google. Para que ingresen a nuestra plataforma educativa, simplemente escriben EDAPROSPO en el navegador y dan Enter. En los resultados buscan EDAPROSPO virtual. Aquí en los resultados dice EDAPROSPO virtual, que se dirige a la página edaprospovirtual.org. Hacen clic ahí, como también podrían digitar directamente en la barra de direcciones edaprospovirtual.org, le dan Enter y ahí llegan a nuestra página. Esta es nuestra página. Si usted no cuenta, o sea, no dispone de una cuenta creada, al momento de acceder, aquí en la parte superior derecha, al momento de acceder, le va a aparecer este formulario. Dice, acceda a su cuenta. Y como usted no dispone de una cuenta porque en ningún momento se registró todavía, estoy poniendo un caso para los docentes que nos acompañan y todavía no se han registrado, nunca han entrado a nuestra plataforma educativa. Entonces, como no disponen de una cuenta, no pueden acceder. Sin embargo, van más abajo en esta misma página y va a aparecer registrar una cuenta. Y aquí aparecen los pasos para registrar una cuenta, incluso un video con un instructivo para que puedan registrar con los pasos a seguir para registrar una cuenta. Siguen bajando y aquí existe el botón que dice crear nueva cuenta. Al hacer clic en crear nueva cuenta y esa cuenta la deben crear por única vez, es decir, una sola vez crean su cuenta y luego ya van a poder acceder con la cuenta creada. Entonces aquí rellenan todos sus datos los rellenan, hacen clic en no soy un robot, resuelven la pregunta que les hagan y le dan crear cuenta. Después de esto les va a aparecer un mensaje que va a decir que les va a llegar un correo de confirmación a su bandeja de correo. Muchas veces ese correo no llega. Ahora, eso no quiere decir que ya está creada su cuenta y no hay nada más que hacer. A través del sistema, yo constantemente, de manera frecuente, mejor dicho, estoy verificando las cuentas que se han creado y que a quienes no les ha llegado el correo de confirmación. Lo estoy haciendo directamente desde el sistema. De tal manera que si ha pasado de repente 2 horas, 3 horas y no han llegado el correo de confirmación, lo más probable es que ya esté confirmado porque lo he confirmado desde el sistema. Sin embargo, si es que no les llega y quieren cerciorarse, nuevamente van a la página principal de EDAPROSPO, edaprospovirtual.org, y aquí en el botón de WhatsApp hacen clic y se van a contactar conmigo. Me dicen, ingeniero Harry, por favor, he hecho mi registro y no me llega el correo de confirmación. Así yo activo su cuenta
y le voy a decir, ok, su cuenta ya está activa. Ahora, ¿qué hago ya si mi cuenta está activa? ¿Ya estoy registrado en los cursos? No, aún no. Lo único que he hecho es crear su cuenta. Nada más ha creado su cuenta. Es decir, así como cuando entramos a Facebook y creamos una cuenta, así como el profesor Josué Ventura nos ha manifestado que hemos creado un Zoom. Creamos un Zoom con nuestro correo electrónico. ¿Okay? ¿Eso quiere decir que ya estoy en una reunión? Por supuesto que no. Quiere decir que simplemente tengo mi cuenta. Ahora debo acceder con mi cuenta. Entonces, ahora sí, le doy nuevamente clic en el botón superior derecho. Dice acceder. Y ahora sí, aquí en el primer formulario, relleno los datos con los que me registré. El correo electrónico con el que me he registrado y la contraseña. Voy a hacer el ejemplo con esta cuenta que tengo creada. Entonces, le doy clic en acceder. Y una vez que accedo, ahora sí voy a poder matricularme en los talleres o en los cursos. Voy a hacer clic en el taller del día de hoy. Este taller, cómo usar Zoom en tus clases. Voy a cerrar aquí. Aquí está, cómo usar Zoom en tus clases. Voy a hacerle clic o en la imagen o en el botón tomar curso. Ok, hago clic en la imagen. Y una vez que hago clic, me va a aparecer esta ventanita con una única opción en la parte inferior que dice matricularme. Le hago clic en matricularme. Y listo, si puedo ver el contenido del curso como se expresan ahorita mismo, como se está viendo, entonces ya estoy matriculado. Si quiero cerciorarme que efectivamente estoy matriculado o no, entonces hago clic en el menú en la parte superior derecha, perdón, en la parte superior izquierda, en estas tres barritas del menú, hago clic ahí y se va a desplegar este menú lateral. Lo puedo cerrar también. Nuevamente lo abro. Y me voy a la sección participantes. Aquí en la sección participantes voy a ver todos los participantes que están matriculados en este curso. Por ahora no lo voy a mostrar por un tema de privacidad, pero existen 209 participantes, como lo ven aquí. Pero puedo buscar aquí en esta cajita, puedo escribir mi nombre. Voy a escribir Harry, voy a darle Enter. Y ahora en los resultados de la búsqueda me va a aparecer, aquí está mi nombre. Ok, estoy matriculado. Entonces, esa es la manera en la que ustedes se matriculan en el curso. Para poder manifestar su asistencia en el curso, simplemente nos dejan un mensaje en el chat de YouTube, el que estoy mostrando ahorita mismo, ¿no? Entonces aquí en el chat de YouTube nos dejan su mensaje. Entonces esa es la forma a través de la cual ustedes van a completar su proceso. Ya en adelante lo único que van a hacer es acceden con su cuenta, no, por decir, voy a hacer recesión aquí. Y ya en adelante, ya no voy a crear una nueva cuenta porque ya tengo una cuenta creada. Por decir, para nuestro próximo taller, si ustedes desean participar, ya no voy a crear una nueva cuenta, sino que aquí en el primer formulario ingreso con la cuenta que ya creé, acceder nuevamente y selecciono ahora el nuevo taller que esté disponible y le doy clic en matricularme nuevamente. Entonces, esa es la forma en la que van a poder participar. Ahora, ¿por qué es importante que hagan eso? Porque de esa forma se van a entregar constancias a las personas que estén matriculadas en el curso. La participación a través de YouTube es para simplemente confirmar su asistencia, para saber que están ahí. Pueden decir, pueden escribir por ahí su nombre, hacer preguntas, comentarios. Con eso basta para que podamos cerciorarnos de que están participando en vivo en el taller. Así que esa es la forma a través de la cual ustedes van a poder participar y confirmar su participación en cada uno de los talleres que tenemos disponibles para ustedes. Bueno, ese dato quería mencionarles porque sinceramente he visto que durante el taller me llegan muchas solicitudes de cuenta y entonces las voy activando, pero muchos las abandonan. Es decir, simplemente se registran, llenan sus datos, crean su cuenta y nunca se matriculan. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando se entreguen las constancias, como ya se están entregando, muchos se van a dar con la sorpresa de que no les llegan. ¿Por qué? Porque al final han creado su cuenta, pero no se han matriculado en el curso. Pueden estar viendo el taller a través de YouTube, pero nosotros no tenemos sus datos. Y como no tenemos sus datos, entonces es imposible que podamos saber si han participado o no. Por eso, la matrícula a través de nuestra plataforma educativa de aprofovirtual.org es indispensable. Muy bien, entonces ahora sí voy a seguir con algunos saluditos, ¿no? Por acá a Talía Fiestas, Giovanna Vilches, Talía Fiestas nuevamente, Mónica Roque, del Promae Comas 2021. Bueno, se han creado su página web y bueno, gracias al CEPRO Promae de Comas que está participando activamente tanto con sus docentes como sus estudiantes. Pedro Walter Yauri Ropa, Evelyn Huaca Cipriano, a Micaela Suárez Solís, Leslie Gutiérrez, Carmen Lam, la profesora que está participando con sus preguntas, Margarita Fuentes Silva, Ubel Rojas Aro,
Laida Ana Fernández, Nelson Minaya Cochachín, Giovanna Cueva Manrique, tenemos a María Isabel Valdeón Pumayanqui, dice: buenas tardes, un cordial saludo, María Isabel Valdeón Pumayanqui, estudiante del SEBA, Nuestra Señora del Carmen de Huaral. Bienvenido, Huaral, a nuestras transmisiones. Muchas gracias a la estudiante por participar en nuestro taller del día de hoy. Bueno, no quiero extenderme más porque si no me quedaría conversando con ustedes todo el día, y bueno, ya sé que ustedes tienen actividades que realizar, así que muchas gracias por su participación, estudiantes, muchas gracias a docentes. Es un placer siempre poder brindarles nuestro mejor esfuerzo y que ustedes lo puedan reconocer de esa manera a través de sus consultas, sus comentarios. El hecho de que hagan consultas quiere decir que en efecto hay interés por el taller, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por eso. Con nosotros va a ser hasta el próximo taller, que vamos a estar comunicándolo a través del chat de WhatsApp. Y no se olviden de revisar con cierta frecuencia justamente nuestra plataforma educativa edaprofovirtual.org, donde se están subiendo los talleres próximos, ¿no? Ya los talleres que están marcados como finalizado, como se dan cuenta en estos casos, finalizado, ya no se pueden matricular. Sin embargo, el acceso a la información sí se puede realizar en la medida que accedan con su cuenta. Si ingresan con su cuenta, van a poder acceder a la información del taller, más su matrícula ya no se va a poder llevar a cabo porque ya se cerraron. Así que bueno, eso sería todo por el taller de hoy. Que tengan una bonita noche. Ya estamos en comunicación para poder informarles acerca del próximo taller. Y bueno, esperamos siempre contar con su gentil participación. Conmigo será hasta el próximo taller. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.